al profeta Elías, un mensaje libero emanante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Please.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Al mirar las profecías del Mesías en la vida de José, vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa del reino como el Señor Jesús. Como el Señor Jesús, José en la prisión, un peso fue libre y el otro peso, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un peso fue libre. Jesucristo en la cruz, un ladrón fue salvo y el otro no. El Mesías venía despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías venía despreciado y desechado. Experimentar.
Desechado
salió de la cárcel, mi pueblo, el sepulcro exterior, de los años de abundancia y de los años de escasez.
Yeah.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo, pues la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este glorioso día que nos ha tocado vivir. Gracias, Padre Celestial, nuevamente nos acercamos, Señor, a tu presencia. Mucha honra, con mucho respeto, mucha reverencia, Señor, porque sabemos que es tu palabra de vida eterna, oh Padre amado. Tú dijiste en primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Padre, entonces en esta tarde, a través de tu palabra, queremos limpiarnos y perfeccionarnos, Señor. Tú nos has traído este mensaje, este glorioso mensaje en este tiempo, oh Padre amado, un mensaje que tenía que venir a ser revelado para todos los misterios, Señor, a una gente predestinada, gente con percepción profética, Señor. Entonces, en esta tarde, Padre amado, con mucha honra nos acercamos para continuar con este glorioso compañerismo y aprender de ti y alimentarnos de esta comida exquisita, Señor, de águilas. Gracias, Eterno Padre Celestial, te pedimos que pondres a cada lectura, a cada corazón, a cada alma que estará presente, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La noticia de última hora más trascendental en la historia. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 18. Dice: algunas personas hacen del Evangelio una procesión fúnebre. Eso es correcto. Ellos van a la iglesia y actúan igual que si estuvieran en una procesión fúnebre. Otros lo hacen un bullicio. Correcto. Algunos de ellos simplemente lo hacen un bullicio. Simplemente unos buenos momentos para ir y tocar mucha música y brincar y saltar en la plataforma, bailar por toda la plataforma o abajo en el pasillo y correr y sentarse y hablar de sus vecinos. Y correcto. Algunos de ellos piensan que se deberían parar y recitar la doxología y el credo de los apóstoles, el así llamado. Yo quiero que alguien me muestre una sola cosa escrita en la Biblia que sea el credo de los apóstoles. Yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana. Yo no creo en eso. Yo creo en la comunión de los santos. Eso es espiritismo. Yo no creo en eso. Pero ellos están tan ocupados inventando esas cosas y lo están haciendo una procesión fúnebre. No es una procesión fúnebre y ni tampoco es un bullicio. Es una fiesta con Cristo cuando los creyentes vienen y cenan. El maestro está llamando, vengan a cenar. En la mesa con Jesús puede siempre festejar el que hartó la multitud. Pudo el agua transformar a vino, ese mismo Jesús está vivo esta noche. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. Es una fiesta y no un bullicio. Y ni tampoco es una procesión fúnebre. Párrafo 19. Ahora, el mensaje es que Él va delante de nosotros, delante de nosotros. Él no está en un sepulcro detrás de nosotros. Él está delante de nosotros abriendo un camino. Lo debemos seguir, no para mirar hacia atrás al sepulcro, sino para mirar hacia adelante, hacia donde Él nos está guiando, pues Él es nuestro líder. Debemos seguirle a Él, no mirar hacia atrás a los sepulcros. María esa mañana presentó bien a la iglesia desorientada. Ella la representó bien porque estaba en la misma situación en la que está hoy. ¿Qué dijo ella cuando lo oyó a él hablar? María, mujer, ¿por qué lloras? Ella dijo, se han llevado a mi Señor y no sé lo que ellos han hecho con él. Es casi la misma condición en la que la iglesia está hoy. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde encontrarlo. He intentado con todas sus comuniones, he intentado con todo su bautismo en agua, he intentado con los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, católicos y todo, y no lo puedo encontrar. Si la Escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él está en alguna parte. Si Él no está muerto, entonces Él está vivo.
Él no puede estar vivo y estar muerto al mismo tiempo. Así que María representó bien a la iglesia. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo que ellos han hecho con él. Párrafo 20. Hoy en día la iglesia está pensando, oh, hubo un gran Cristo histórico. Él sanó a los enfermos. Él podía discernir los pensamientos de los corazones de ellos. Él era un Cristo histórico. Él fue a las multitudes. Él fue a Pedro. Y él le dijo a Pedro, su nombre era Simón. Le dijo, tu nombre es Simón. El nombre de tu padre era Jonás. Oh, seguro, ese fue Jesús el que hizo eso. Esa fue la señal del Mesías, de acuerdo a las Escrituras, lo que el profeta dijo. Él nunca enseñó una sola cosa, ni tampoco enseñó Pablo. Cuando Pablo fue llevado ante Agripa, él dijo, yo únicamente he predicado lo que Moisés y los profetas dijeron que acontecería. ¿Por qué me condenan? Él dijo, cuando yo únicamente he hecho lo que Moisés dijo, lo que los profetas dijeron que acontecería, es una cosa extraña para ti. Oh, Agripa, creer en la resurrección de los muertos. Yo creo que sepas que Dios es la resurrección de los muertos. También lo es Él en este día. Párrafo 21. Ahora bien, pero María dijo, bueno, nosotros sé que una vez lo conocí, pero ella estaba llorando de tristeza porque una vez lo había conocido, pero ellos se lo habían llevado. Y de esa manera es hoy. Cada uno de nosotros trata de, con alguna clase de teología filosófica, trata de empujarle a fuerzas a alguien por la garganta, alguna clase de psicología y les dice, nosotros creemos esto y nosotros creemos eso. Pero Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y la iglesia dijo, se han llevado a mi Señor. ¿Qué hicieron ellos con él? Sin embargo, hoy, debido a la carencia y la tardanza y lentitud de la iglesia, hay muchos que creen que la historia judía que fue contada ya en el pasado, de ellos vinieron y se lo robaron de sepulcro en la noche. Todavía piensan que fue así. Yo creo que fue como un 60% de los protestantes que ni siquiera creían en la resurrección física o en la venida literal. Una estadística lo mostró. Ellos simplemente lo niegan. Muchos de ellos, miles de ellos, niegan el nacimiento virginal. Párrafo 22. Se han llevado a mi Señor. ¿Por qué? Ellos lo tienen que hacer. Si ustedes no pueden creer en la resurrección física, entonces no pueden predicar a un Cristo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si ustedes no pueden tomar su palabra, y entonces, ¿qué de ella? Nos hacemos nosotros mismos incrédulos e infieles. Con razón la iglesia clama, ¿dónde está mi Señor? ¿Dónde está el Dios de historia? ¿Dónde está Jesús que dijo que estaría con nosotros siempre, que iría delante de nosotros y Él estaría en nosotros hasta el fin del mundo? Las obras que Él hizo y cuando la iglesia ve que eso acontece, ellos están muy ocupados formando organizaciones y siendo que eso no salió de la organización de ellos lo clasifican como el diablo y lo echan fuera. Exactamente de la manera que ellos lo hicieron en aquel entonces. Así que todavía están desorientadas. Párrafo 23. Se han llevado a mi Señor. He aquí a la mesa de la comunión. Ellos me dijeron que si yo iba y tomaba la Santa Eucaristía y creía en la iglesia, que bueno, yo fui e hice eso. ¿Y qué vi? Nada. Vi mucha teología, mucha psicología. Pero respecto a encontrar a mi Señor resucitado, no lo encontré. Ellos me dijeron que si era rociado, que de seguro lo encontraría. Yo lo hice de esa manera. Y me dijeron que si me bautizaba con el rostro hacia adelante, que lo encontraría. Y que al ser bautizado con el rostro hacia atrás, que yo lo encontraría de esa manera. Yo he hecho todos los bautismos. Me he unido a todas las iglesias. He leído todos sus credos. ¿Y dónde está mi Señor? ¿Quién se lo llevó? Se lo han llevado. ¿Quién se lo llevó? La organización se lo llevó. Ahora nieguen eso una vez y yo les probaré a ustedes por la historia que eso es exactamente correcto. La cosa que se lo llevó, que formó la Iglesia Católica, fue una organización.
Y los protestantes dieron la media vuelta e hicieron la misma cosa que hizo la Iglesia Católica. Forman una organización de ello. Y cuando ustedes hacen eso, ustedes se llevan a Dios. Observen la historia, fíjense bien en las escrituras y vean si no están cumplidas exactamente, se lo han llevado. Se lo han llevado. 24 y párrafo. Tengo un hermano allá que es un unitario y tengo otro aquí que es un dualista y tengo otro acá que es uno de algún otro o algo así. ¿Qué es? Son pequeños ismos que después de un tiempo llegan a ser fuimos. Correcto, pero ¿qué es? El mensaje todavía permanece el mismo. Cristo resucitó de entre los muertos. No apunten a un hombre hacia una organización o hacia alguna forma de algo. Apúntelo hacia Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él ha resucitado de entre los muertos y Él es el único al que debemos ver. Hoy los queremos apuntar hacia algunas de nuestras grandes escuelas de teología, hacia algunas de nuestras organizaciones. Pero vino el remedio a su llanto y a su mortificación. Vino su remedio. Su desesperación terminó cuando ella oyó que lo llamó por su nombre y ella lo reconoció como su Señor. Y se lo preguntó, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y María se dio cuenta que su Señor no estaba en esos credos muertos. Y tan pronto como la iglesia reconozca, como María reconoció que nuestro Señor resucitó, no está en un credo, está en una experiencia personal del bautismo del Espíritu Santo dentro del corazón del creyente. Él no está en un credo. Él no está en las organizaciones de iglesia. Él no está allí. Él está en el corazón del creyente. Él no estaba allí en sus sepulcros de muertos, sino que Él está vivo. Párrafo 25. Oh, qué mensaje para llevarlo a la iglesia en esta noche. Lo recibirán. No más en aquel entonces, es peor hoy en aquel entonces. Cuando los discípulos lo oyeron, ellos lo creyeron. Y la Biblia dice que ellos se regocijaron. La Biblia dice, cuando ellos oyeron esto, ellos se regocijaron. Cuando ellos lo encontraron y reconocieron que ese era el Señor de ellos. Así es esta noche. Cuando un hombre o una mujer, un muchacho o una muchacha que están dispuestos a dar un paso más allá del credo de su iglesia, yo no les digo a ustedes que no pertenezcan a su iglesia, eso está bien, pero no escondan su alma detrás de ese credo, pensando que eso los salvará. Ustedes nunca serán salvos hasta que ustedes encuentren a Cristo como su Salvador personal y el Espíritu de Él llene sus vidas. Entonces, estas señales acompañarán a los que creen. Párrafo 26. No un baile bullicioso como ustedes han visto hacer a muchos de los pentecostales. No un mortuorio como ustedes ve hacer a muchos del resto de ellos. Y los pentecostales están ahora a punto de terminar el bullicio de ellos. Ellos han regresado también a la morgue. No a algo como eso. Ustedes no los introduzcan a eso, sino a un Cristo vivo, resucitado. Amén. Eso es lo que debemos. Entonces ustedes tienen gozo como los discípulos. Cuando ustedes se encuentran con Él y ustedes lo saben, y cuando Él hizo la señal delante de ellos y les mostró que Él era el mismo Jesús, haciendo las mismas cosas que Él hizo, nadie más lo podía hacer sino Él. Y ellos reconocieron que ese era el Señor de ellos y estaban felices. Bueno, a Cleofás y a ellos les tomó todo el día para ir a Emaús. Camino de un día de reposo. Y no les tomó sino unos cuantos minutos para regresar. Oh, después que ellos se dieron cuenta de la verdad, que Él sí había resucitado, porque ellos lo habían visto guardar su palabra y cumplirla y hacer exactamente como Él lo hizo antes que fuera crucificado, ellos rápidamente cruzaron la región. Me imagino que sus pies solo tocaban el suelo cada 4 o 5 yardas, cada 3 o 4 metros. Ellos iban apresurados, ellos le querían decir al resto de ellos, ha resucitado el Señor verdaderamente. Ellos tenían algo en su corazón. Párrafo 27, por último. Y alístese, por favor, hermana Edith, por favor.
Párrafo 27. Ellos no salieron para discutir sobre sus puntos religiosos. Ellos iban allá para decir: yo sé que Él está vivo, yo lo conozco porque Él nos apareció y lo vimos hacer la misma cosa que Él hizo antes, que Él muriera, antes que ellos lo mataran allá arriba y ellos no hurtaron su cuerpo. Y las mujeres están exactamente correctas porque Él sí resucitó de entre los muertos, porque ese era Él. Entonces ellos se miraron uno al otro cuando se detuvieron debajo de en alguna parte a descansar un poquito. Dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Deberíamos haber sabido que ese era Él. Bueno, Él regresó hasta el principio en la escritura. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para entender. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, como dice la Escritura. Vean, ellos sabían que ese era Jesús, porque Él se alineó exactamente con las Escrituras, sin importar lo que los otros dijeron. Y mientras más pronto la iglesia llegue al lugar en el que se alinea con la enseñanza escritural, en lugar de tratar de recibir alguna teología hecha por el hombre, más rápido ustedes encontrarán al Cristo resucitado. Eso es correcto, mi hermano. Dios no edifica en ningún otro fundamento sino en el que ya está puesto, perdón, por los apóstoles. Eso es correcto. Oh, sí, ellos estaban contentos. Amén, aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La noticia de última hora más trascendental en la historia, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1961. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 28 al 37. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, la noticia de última hora más trascendental en la historia. Párrafo 28. Las iglesias de hoy en día han cambiado en comparación a lo que ellos fueron en el día de Pentecostés. Oh, cuánto han cambiado ellas desde ese día. Las iglesias se reúnen hoy para honrar, así que me parece, odio tener que decir esto. Pero me parece que las iglesias se reúnen hoy para honrar un cadáver. Ellos entran al lugar y cantan: más cerca de ti, mi Dios, y alguna clase de cosa lenta, de morgue así, que hace un sonido triste. Bueno, ellos vienen a ustedes y dicen: ahora digamos, ahora el credo de los apóstoles. Repitamos este cierto credo que el doctor fulano de tal, de una cierta tal y tal, oh hermanos. Como si ustedes estuvieran pesarosos al respecto. Y la mitad de ellos se quedan en casa para mirar la televisión en lugar de venir a la iglesia el domingo. Eso es correcto. Muerto, solo un cadáver moviéndose por allí. Y luego un cadáver predicando y un cadáver tratando de decir tocante a un cadáver que en una ocasión vivió y vivió en una tumba hace muchos años. Un cadáver. Y solo es un cadáver, un cadáver, un cadáver. Ellos van para honrar a un Cristo que murió hace 1900 años. Eso es casi exactamente en donde las iglesias están hoy, tratando de honrar un cadáver, en lugar de saludar con aclamaciones a un conquistador. Amén, gloria a Dios. Estoy contento de ser pentecostal en el corazón. No por denominación, no, señor, borren mi nombre de allí, sino como una experiencia. Nosotros no venimos a honrar a algún hombre muerto. Estamos saludando con aclamaciones a un conquistador que conquistó la muerte, el infierno y el sepulcro y las enfermedades y todo demonio, toda incredulidad lo conquistó. 29. Ahora, ¿pueden ustedes imaginarse si esta escuela aquí tuviera un equipo de béisbol o un equipo de basquetbol y ellos salieran y conquistaran a su enemigo y regresaran? ¿Se pudieran ustedes imaginar a ellos parados allí, cantándoles alguna clase de cancioncita como más cerca de ti, mi Dios? Bueno, ellos estarían ondeando banderas y saludándolos con aclamaciones y haciendo: ¿qué de cuando Napoleón regresó? ¿Qué de Stalin cuando ellos entraron a Alemania? ¿Cómo ellos dispararon las armas e hicieron el saludo y cruzaron sus piernas en ese saludo ruso? ¿Qué de cuando nuestros hombres regresaron a casa de su victoria? Los silbatos silbaron, la gente se puso como loca. Ellos dispararon los rifles,
Ellos gritaron, ellos sonaron campanas. ¿Por qué? Nosotros conquistamos a nuestro enemigo, gloria. Y hoy día uno pensaría que está en alguna clase de morgue. Uno entra en una iglesia y ellos, nosotros creemos en Dios, el Padre Todopoderoso. Yo creo en un Jesucristo resucitado. Amén. Un conquistador de la muerte, del infierno y del sepulcro. Yo creo que Él está vivo esta noche y que está vivo en este edificio con nosotros. De acuerdo a su promesa, donde están dos o tres congregados, allí estoy yo, en medio de ellos. Sí, Señor. No algún servicio fúnebre, sino saludando con aclamaciones a un poderoso conquistador. Amén. 30. Pero el problema con nosotros es que no miramos a nuestro conquistador. Miramos a nuestro presbítero, miramos a algún gran evangelista. Cuando alguien, nosotros vemos lo que ellos dicen tocante a ellos. Señor, nosotros nos miramos unos a otros, pero se nos manda que miremos a Él. Nosotros miramos por decir si es que hay esto o lo otro sucediendo. Bueno, el Señor hizo cierta cosa. Él sanó a alguien. Él hizo algo más como eso. Pero bueno, ahora nosotros decimos, veamos lo que dice el doctor John tocante a eso. Si nuestra iglesia no cree eso, nosotros no lo recibiremos. ¿Ven? Ustedes están mirando a lo que dice el presbítero. Ustedes están mirando a lo que dice el obispo. Entonces ustedes nunca verán a Cristo. Cuando ellos oyeron que Jesús había resucitado de los muertos y apareció entre ellos, ellos no se pararon y se miraron unos a otros. Ellos lo miraron a Él. Ellos vieron sus cicatrices. Ellos vieron su poder. Ellos lo vieron a Él hacer los milagros que Él hizo antes que Él muriera. Y ellos sabían que era el Dios viviente de ellos. Y ellos no se miraron unos a otros, ni tampoco pidieron que alguien los mirara a ellos. Pero hoy salen todos pomposos. Yo soy doctor fulano de tal, con tal y tal educación. Yo soy PhD, UST, títulos de doctorado. Y toda esa otra clase de cosas. ¿Y dónde está Cristo en todo eso? ¿Qué es lo que tenemos? Una morgue. Y adoramos a un Cristo muerto en un sepulcro. Nosotros no adoramos a un Cristo muerto en un sepulcro. La iglesia viviente, la iglesia del Dios viviente, nosotros adoramos a un conquistador resucitado que conquistó nuestra incredulidad y todos esos credos y los arrojó bajo sus pies y nos dijo, yo soy de ustedes y ustedes son míos, amén. Yo estoy vivo por los siglos de los siglos. Ese es el gran conquistador. Ese es Él. Ese es al que mi fe está mirando. Amén. 31. Lo que queremos hacer hoy es no mirar hacia esos pobres lamentadores comedores de ajo de allá en el pasado, de allá en el desierto, deseando las ollas de carne de Egipto, usando pantaloncitos cortos y vestidos y labios pintados y cortándose su cabello y negando el poder de Dios. Déjenlos solos. Ellos morirán allá en el desierto. Sigamos nosotros a nuestro gran Josué, aleluya, nuestro líder. No hagan preguntas, solo manténganse en línea, eso es todo. Solo continúen marchando hacia adelante, no miren hacia atrás a ellos, no les preste atención. Si ellos se quieren quedar en Egipto y prosperar por las cosas del mundo y todas sus estrellas de cine y los mímicos y todo, déjenlos que sigan adelante. Nosotros miremos a Jesús. Nosotros miremos a nuestro Josué. Nosotros no estamos buscando una sed para esas cosas. El problema de ello hoy es que ustedes dicen, ahora espera, no deberías beber, no deberías ir a los cines, no deberías hacer esto, no deberías... Las mujeres no se deberían cortar su cabello. Ellas no deberían usar pantaloncitos cortos. Oh, yo me imagino que si alguien alguna vez cruza a la otra tierra y come algunas de las uvas de Canaán y come alguna de las granadas y algo de la buena miel de allá, ya no querrá más ajo del mundo. 32. La cosa de ello es que solo los alimentamos de ajo y cosas así.
y los dejamos que estén sedientos y que regresen con dolor de estómago. Perdonen la expresión, eso no está correcto en el púlpito. Pero ellos que regresen, si ellos se quieren ir al mundo, déjenlos que se regresen. Nosotros seguimos hacia adelante. Nosotros vamos a seguir a nuestro, no solo regresar a Hechos 2:4 y vagar dando vueltas por allí en ese mismo terreno. Hicieron ellos. Ellos se quedaron allí por 40 años y murieron allí. Regresaron directamente a la misma cosa antigua, todo el tiempo. Eso está bien. Hechos 2:4 es parte de ello. Pero la cosa de ello es que él dijo un día, levantaos. Habéis estado en este monte por 40 años. Volveos al norte. Cruzad el Jordán allí, la separación. Pues hay más que este monte para ustedes. Hay más que Hechos 2:4 para ustedes. Toda promesa en el libro le pertenece a la iglesia. Y Dios está esperando que su iglesia se levante y la reciba. 33. ¿Cómo lo pueden hacer cuando todavía tienen sed y quieren ser como el mundo? ¿Cómo lo pueden hacer ellos cuando todavía están comiendo, anhelando el ajo, las joyas de carne de Egipto? No, manténganse en línea con Josué, correcto. Coman las uvas nuevas y el vino nuevo de Pentecostés. Hermano, póngase ebrios con él. Usted ya ni siquiera mirará al mundo. Algo le sucederá a usted. O sigamos hacia adelante, siguiendo los pasos de nuestro gran líder y conquistémoslo. Recuerden, Dios le dijo a Josué, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Hermano, esas huellas significan posesión. Sigamos caminando, entrando a la tierra prometida, sin mirar hacia atrás para ver lo que sucedió allá atrás y lo que alguien más está haciendo. Mantengan sus ojos en Jesús, el Josué, el líder. Solo continúen marchando hacia adelante a profundidades más profundas y alturas más altas, hasta que ustedes posean todo lo que Dios les prometió en su palabra. Amén. 34. No todos los hombres pueden recibir esto. Esto está escondido de los ojos del mundo y es insensatez para ellos. Pero para aquellos que han nacido y son elegidos para vida eterna, lo creen. Vemos la hora en la que estamos viviendo. Sigamos adelante, recordando esto, que tenemos algo que va detrás de nosotros. Jesús dijo, cuando él envió a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Muy bien, eso nos respalda. ¿Qué? Toda promesa que él hizo, porque toda potestad es dada a él. El Padre le ha dado toda potestad al Hijo, y todo lo que está en el cielo, y todo poder en el cielo me pertenece. Jesús dijo, y yo estoy con vosotros. Es algo que nos respalda. Recordando esto cuando marchamos, que hay algo, algo ahí, algo que va detrás de nosotros, algo dentro de nosotros y algo que va delante de nosotros. Amén. Eso es, venid, creed e id, algo detrás de nosotros, algo dentro de nosotros y algo que va delante de nosotros. Él era, él es y vendrá. El mismo Jesús que era, es el mismo Jesús esta noche y el mismo Jesús que vendrá, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Venid, creed e id y decid a alguien más al respecto. Amén. Oh, yo amo eso. Gloria a Dios. 35. Su vida, lo que él era para nosotros es su vida del pasado. Él nos dio lo que él era para que no fuéramos engañados en lo que él es hoy día. Oh, me gusta eso. Amén. No tomen la palabra de cualquiera. Tomen la palabra de Dios. La Biblia dice... Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Jesús dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo lo sabemos? La gente dice, pues seguro, yo creo eso. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si esas señales no los están siguiendo a ustedes, no dijo, quizás seguirán, probablemente seguirán. Ellas deberían seguir. Él dijo, seguirán. Muy bien, seguirán a los que creen. Sí, Señor.
36. ¿Y qué dejó él? Él dejó su vida pasada para mostrarnos lo que él era. Eso es lo que está detrás de nosotros, para que podamos saber lo que va a estar dentro de nosotros. Oh, me gusta eso. Miramos al pasado para ver lo que él era y entonces podemos ver ahora lo que él es. Jesús nunca fue un teólogo duro de cerviz. Él los llamó un montón de hipócritas y serpientes en la grama y todo lo demás, paredes blanqueadas, sepulcros llenos de huesos de muerto. Él los reprendió. Él nunca se unió a ninguno de sus grupos, sino que él se quedó con el mensaje del Padre. Él se quedó con las escrituras. ¿No está escrito en vuestras escrituras? No importaba lo que ellos querían ver y lo que ellos querían hacer. Ellos querían que él resucitara a este y al otro. Él dijo, yo hago lo que el Padre me muestra hacer. Yo no hago nada de mí mismo, sino que yo veo al Padre hacerlo primero. 37. Moisés dijo que él sería un profeta, que el Mesías lo sería y que él discerniría los pensamientos del corazón de ellos. Y Jesús era la palabra de Dios hecha manifiesta. En el principio era el verbo, palabra, Biblia en inglés. Y el verbo, palabra, era con Dios. Y el verbo, palabra, era Dios. Y aquel verbo, palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él era Dios en carne. Y esa es la razón que la palabra de Dios estaba en Cristo. Y él era la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios, en Hebreos el capítulo 4, es más aguda que toda espada de dos filos. ¿Cómo van a hacer eso y pertenecer a alguna organización? Dicen, si tú dices eso, te echaremos fuera. ¿Cómo van a hacer eso? Miserables, oh vaya. Sé que estoy haciendo enemigos aquí, pero estoy haciendo amigos allá. Así que esa es la cosa principal, ¿ven? A mí no me importa lo que el hombre dice, es lo que Dios dice. Dígame si no es la palabra. Miren lo que hemos llegado. Ustedes mismos miren a su alrededor y vean cómo están muriendo. Levántense y sacúdanse ustedes mismos. Regresen a una experiencia de la Pascua, de la resurrección, de que Jesucristo vive hoy. Él está vivo ahora por los siglos de los siglos. Sí. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos este glorioso mensaje, la noticia de última hora más trascendental en la historia. Predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1961. Hermana Rosalia, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 38 al 47. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, la noticia de última hora más trascendental en la historia. Párrafo 38. Él es el mismo hoy. Él nos apareció ayer y probó lo que Él era detrás de nosotros, para que pudiera ser lo que está dentro de nosotros. Y un pensamiento sustituto en nuestra mente de lo que Él será. Si es así de glorioso cuando Él desciende entre nosotros ahora, ¿qué será cuando tengamos un cuerpo como el de él? Entonces vemos que tenemos algo detrás, algo yendo delante de nosotros, algo que fue delante de nosotros para preparar un lugar para nosotros. Gracias a Dios que no siempre tendremos que ser criaturas ligadas a la tierra. Él se fue, él es, él era. Nosotros vemos lo que era. Miramos al pasado y vemos lo que él era. Así que vemos lo que él es hoy. Y él fue un discernidor de los pensamientos, de los corazones en aquel día cuando él era la palabra. Si él está aquí hoy, él es el mismo discernidor de los pensamientos del corazón. Lo que él era, él lo es hoy y será para siempre. Si él era un salvador amante allá en el pasado y el creador, él es el mismo salvador amante y creador hoy. Y él está detrás de nosotros, dentro de nosotros y delante de nosotros. Venid y creed, id y decid a alguien más. Párrafo 39. Nosotros no lo creemos o no nos quedaríamos tan muertos con todos nuestros ritos,
como el ponerlos de pie y sentarlos y todo eso. La mañana del domingo, nuestros corazones estarían ardiendo con el fuego pentecostés. No lo pudiéramos soportar. Era de esa manera, hace 40 años en la iglesia pentecostal, pero ustedes la organizaron, la mataron. Ustedes matan a los que quieren creer eso. Pero hay algunos que no creen eso. Ellos siguen viviendo. Cuando la columna de fuego, donde ella se detenía, los hijos hacían un pequeño campamento. Ellos nunca pusieron sus tiendas de manera permanente, porque cuando esa columna de fuego se iba, ellos se iban con ella. Lutero la vio y él salió de la iglesia católica. Pero cuando Lutero murió, ¿qué hicieron ellos? Ellos se organizaron. La columna de fuego salió y Wesley la siguió. Cuando Wesley murió, ellos se organizaron. Luego, ¿qué sucedió? La columna de fuego siguió adelante y los pentecostales la siguieron. Seguro que sí. El bautismo del Espíritu Santo, los pentecostales ahora se han organizado. ¿Y qué está haciendo la columna de fuego? Está siguiendo adelante y los pentecostales se están muriendo. Bueno, eso es exactamente correcto. No se está muriendo la experiencia de Pentecostés, sino la organización pentecostal. No se está muriendo, sino que ya está muerta. Sucedió esto cuando se organizó, muertas cada una de ellas. Uno no puede llamar, el comal no le puede llamar a la olla grasienta, porque está en la misma condición. Eso es correcto. Los unitarios no pueden regañar a los dualistas y los dualistas no pueden regañar a los trinitarios y las asambleas no pueden regañar a la iglesia de Dios y la iglesia de Dios no puede regañar a los de la unidad. Todos ellos están en un gran bulto. Cuando ellos se organizaron, la mataron. Ellos nunca la mataron, sino que ellos la echaron fuera de sus medios porque ellos trazaron un círculo y nosotros entramos aquí. Dios es un Dios universal, omnipresente, omnipotente. Él no está atado a los credos de ningún hombre. ¿Sí? Si Él está vivo, Él lo prueba. Si Él no lo prueba, entonces Él no está vivo. Venid y creed e id a ver, sí, Señor. Párrafo 40. El problema de ello, el mundo, es que ellos están tratando... La iglesia está tratando de dar al mundo un gran montón de entretenimiento. No entren en sus terrenos. Nosotros no debemos hacer eso. ¿Qué hacemos? Nosotros solo les damos una gran olla de estofado religioso que cocinamos. Eso es todo. Lo llaman fiestas sociales y pequeños juegos de estafa y ventas de comida para pagar al predicador. Tonterías. Esa no es la manera de administrar una iglesia. Dios envió el Espíritu Santo para administrar la iglesia. Correcto, pero estamos tratando de dar al mundo. Bueno, ustedes no le pueden dar a esa gente eso. Ellos ya tienen eso. Ellos son genios en los entretenimientos. Ellos son genios, así que nosotros no podemos hacer nada para ellos. Démosle algo a ellos que no tienen. Aleluya. La única cosa que ellos no tienen es a Jesús. ¿Ven? No traten de entretenerse con ellos. Pues ustedes entonces los están encontrando en el terreno de ellos. Prediquen a Cristo y déjenlos venir en este terreno y desen cuenta lo que ellos tienen. Si ellos se quieren quedar en la tierra del ajo, que se queden. Nosotros no debemos encontrarlos allí. Nosotros no somos mímicos. Nosotros somos apóstoles. Aleluya. Nosotros no somos monos, como ellos dicen que somos. Nosotros somos hijos de Dios, creados a su imagen. Tontería a ese grupo. Aléjense de él. Hay un Cristo vivo. Amén. 41. La única cosa que ellos no tienen es a Jesús. Nosotros podemos darles todo. Ellos tienen pleno de psicología, religiones filosóficas y todo. Hermanos, ellos están llenos de eso. Pero hay una cosa que ellos no tienen, y es a Jesús. Eso es correcto. Ellos tienen entretenimiento. Ellos pueden hacer un alboroto de básquetbol más grande que lo que ustedes pueden. Seguro que pueden. Ellos
pueden poner hombres en esas pantallas de cine allá, que pueden superar todo lo que ustedes pueden hacer. Eso es correcto. Ellos son genios en eso. No se traten de comparar con ellos. No dijo Jesús de los hijos del mundo lo que ellos son. Eso es correcto. Pero hay una cosa que ellos no tienen. Es a Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos representar para decirles a ellos, no que tenemos un gran gimnasio y que tenemos la clase más grande de escuela dominical y regalamos esto y tenemos ventas de comida y tenemos esto para nuestra iglesia y bailes. Si vienes y te unes a nuestra iglesia, tenemos un baile cada miércoles en la noche. Cada jueves en la noche, después que termina la reunión de oración, tenemos un bailecito en el sótano 42. El otro día, cuando vieron esa película de Londres que salió en la pantalla, donde ese joven idiota allá, un montón de una iglesia presbiteriana llevaron a cabo una obra digna acerca de la resurrección, o mejor dicho, de la crucifixión. Yo lo tengo aquí en el periódico y eso conmovió de emoción a toda Inglaterra. Salió en nuestros periódicos de aquí. Ellos tenían a un muchacho vestido con su camisa rayada de colores y los pantalones de mezclilla, bajados hasta sus caderas. Y él era Jesús. Ellos tenían otro, Judas. Y él estaba tocando una pequeña guitarra, caminando de un lado al otro, en una emisión nacional de televisión. Y cantaba, yo lo voy a agarrar esta noche, cariño, lo voy a vender a él. Y todo así. Y una muchacha bailando rock and roll, cantando tocante a Jesús, diciendo, amigo, yo amo a mi mamá. ¿No es eso lo bastante bueno, cariño? Así de esa manera, caminando por ahí de esa manera, tocando. Una iglesia religiosa que se baja tanto así, ella está acabada. ¿Qué hizo la gente? Ellos pensaron que era maravilloso. Bueno, ¿creen ustedes que es escandaloso? En nuestro propio país, cada jueves por la noche en una cierta grande iglesia organizacional, el pastor y todos ellos llevan a cabo un juego digno. Pusieron la fotografía en la primera página. Un digno con una barba larga, una cierta iglesia denominacional. Mi amigo me llamó la otra noche para que fuera una gran organización de la santidad. Y ellos estaban llevando a cabo un digno. O mejor dicho, no, una fiesta de rock and roll. Y aún el hombre que estaba televisando dijo, ¿no tiene usted miedo que reciba algo de crítica? Él dijo, por mucho tiempo esta cierta iglesia organizacional ha olvidado el arte hermoso del rock and roll. Cuando se llega a un punto en el que la iglesia no tiene otra cosa más que entretenimiento, es un grupo de gente miserable, descarriada y destinada al infierno. Cuando se llega al lugar que no podemos representar a Jesucristo en el poder de la resurrección, cierren sus puertas y regresen al mundo, porque ustedes están muertos de todas maneras. ¿Amén? Sí, pero eso es, sí. No lo podemos superar en brillo. Él es una luz, Él es un resplandor, no un brillo. Jesús no es un brillo como el mundo brilla, sino que Él es un suave resplandor de luz. ¿Amén? Y ustedes no lo pueden hacer resplandecer, lo tienen que dejar que resplandezca. No traten de hacerlo funcionar porque no funcionará. Ese es el problema. Si ellos no lo pueden agarrar de una manera, lo agarran de otra. Si ellos no lo pueden hacer funcionar para tratar de hacer que la luz de ellos resplandezca, ¿qué hacen? Ellos tratan. Eso es hechura artificial. Ustedes no lo pueden hacer resplandecer. Solo déjenlo resplandecer. Oh, aleluya. 44. ¿Qué hora es? Escuché sonar la alarma de mi reloj. Me pasé de tiempo. Él ha resucitado de los muertos. Él está vivo. ¿Cuál es el mensaje hoy? Venid, creed, id a decir a otros que Él ha resucitado de entre los muertos. Él está vivo. Y Él aparece a la iglesia elegida esta noche. Como Él apareció en aquel entonces, lo que Él hizo en ese entonces. Yo siempre les he dicho que Dios es infinito, que no puede cambiar. Y si esa era su actitud hacia el mundo en ese entonces, después de su resurrección, es la misma actitud hoy. Y Jesús testificó la misma cosa al decir,
Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Inclinemos nuestros rostros. 25. Señor Jesús, algunas veces yo me pregunto si estoy fuera de sí cuando pienso ver la horrible maldición que está viniendo sobre este mundo. Cuando pienso de las iglesias que están tratando de ser animadoras, tratando de copiar al mundo, Señor Dios. Tú dijiste, Padre, te pido que tú los quites del mundo. Quita el mundo de ellos, guárdalos del mundo. Tú pediste que tus discípulos fueran guardados del mundo. Y aquí ellos van directamente de regreso al mundo, tratando de compararse con el mundo. Dios, concédelo. Ayuda, Señor. Seguramente que alguien captará el mensaje. Ellos sabrán. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no estás muerto, sino vivo por los siglos de los siglos. Te creemos, Señor. ¿Y cómo puede un hombre querer a menos que tú lo llames? Jesús dijo, ninguno puede venir a mí que el Padre no le trajere primero. Y todo lo que el Padre ha llamado, vendrá. Y sabemos que eso es correcto. Ellos sí vendrán. Y solo es nuestro deber predicarlo y dejar que las astillas caigan a donde ellas quieran. Y las ovejas oyen la voz. 46. Dios, seguramente que después de hablar de ti, de tu resurrección, la noticia de última hora más trascendental que alguna vez llegó al mundo es que Cristo murió por nosotros y resucitó otra vez, viviendo en nosotros, yendo con nosotros, vivo con nosotros, para Él mismo probar dentro de nosotros que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, yo no sé de ninguna cosa más grandiosa. Te pido ahora, esta noche, muchos creyentes crean más profundo, que muchos incrédulos crean por su primera vez, que muchos que no están llenos con el Espíritu Santo sean llenos y lleguen a ser un apóstol tuyo esta noche, un gran discípulo para seguirte a ti e ir a decirles a otros, que ellos miren en la Biblia y vean que él murió para que pudiéramos tener este privilegio, que ellos crean cuando ellos lo vean a Él aparecer, y que entonces ellos salgan de la iglesia y vayan a decirles a otros que Jesús vive, que ellos vayan con corazones y pies ligeros, y un corazón ligero a decirles a otros, como Cleofás y sus amigos que venían de Emaús, oh Señor, ¿aparecerás aquí ante nosotros esta noche? Véanos a nuestros medios. Y haz algo para estas personas, igual como lo hiciste antes que fuera crucificado, para que ellos sepan que el mensaje de la hora verdaderamente es que tú has resucitado entre los muertos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 47, por último. En realidad es tiempo para terminar, pero yo creo, mi hijo me encontró a la puerta y dijo que repartió tarjetas de oración. Y el conserje me dijo que el hombre que se encarga de las luces, que ellos habían repartido tarjetas de oración para que se orara por ellos. ¿Cuántos? Hay algunos aquí que nunca han estado antes en alguno de mis servicios que yo he llevado a cabo para el Señor. Levanten sus manos, los que nunca han estado en uno de ellos. Bueno, quizás tengamos discernimiento entonces. Si ustedes tienen, si hay alguno aquí que estuvo en una, que ha estado, si es que todos ustedes ya habían estado, como esperaba que aquí sería aquí en Chicago debido a las muchas reuniones que he tenido. Yo solo iba a pedir que el hermano Tommy viniera aquí y se parara y ambos oráramos por ellos, pasar a la gente que tiene tarjetas. Pero si no hay alguien aquí que alguna vez, yo creo que 2/3 partes de la congregación nunca han estado en otro servicio. Así que ahora quiero decir esto. Yo no reclamo ser sanador. Cualquier hombre que reclama ser un sanador, él es un bribón, ¿correcto? Pero no un sanador, ¿ven? Pero nosotros, Cristo es el sanador. Jesús en el Calvario ya compró su salvación y compró su redención. Él compró la sanidad de ustedes. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Amén. La única cosa que Él puede hacer es mostrar su palabra y cumplir su promesa. ¿Es correcto eso? Cuando él estuvo aquí en la tierra, ¿reclamó él ser un sanador? No, Señor. Él dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo, sino lo que debo hacer a mi Padre. También hace el Hijo igualmente.
San Juan 5:19. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Sí, entonces Jesús nunca hacía nada hasta que él veía una visión. ¿Recuerdan cómo él? Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La noticia de última hora más trascendental en la historia predicada. Este glorioso mensaje en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1961. Para continuar, hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafos 48 al 57. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la noticia de última hora más trascendental en la historia, del año 610424, párrafo 48. ¿Cuál fue la señal del Mesías? ¿Quién sabe cuál iba a ser la señal del Mesías? Un profeta, ¿es correcto eso? Un discernidor de los pensamientos y uno que predice. Todos los judíos creen que él era que el Mesías iba a ser uno que predice. Él sabría qué era y qué sería y qué ha sido. Esa era la señal. Dios dijo, si hay entre vosotros uno que es espiritual o profeta, yo, el Señor, me daré a conocer a él. Le hablaré en sueños y en visiones. Y si lo que él dice se cumple, entonces temen a ese profeta, porque yo estoy con él. Pero si no se cumple, entonces no lo oigan. No le teman en lo absoluto, porque yo no estoy con él. Bueno, eso es solo sentido común. Y los judíos siempre, el pueblo escogido de Dios, siempre recordaban que Dios les hablaba por medio de los profetas. Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Ahora, en estos postreros días, todos los lectores de la Escritura saben eso. Hebreos 1:1. Ahora, empecemos en el principio. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Cristo Jesús. Ahora, ¿qué era Él? Él era el Rey de los profetas. Él fue el más grande de todos los profetas. Porque él era el profeta, el Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo. ¿Cuántos saben que Moisés dijo eso en la congregación? Dice, amén. Sí, bueno, entonces cuando él vino y le dijo a Pedro que su nombre era Simón, y luego le dijo que su nombre era Pedro, cuando él le dijo a Natanael que lo vio debajo de la higuera antes que él llegara, Natanael dijo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 49. Cuando él le dijo a la mujer junto al pozo, le dijo, dame de beber. Y ella dijo, bueno, tú un judío, ¿me pides a mí una samaritana? Nosotros tenemos segregación aquí. Nosotros no nos asociamos uno con el otro. Bueno, él dijo, pero si tú supieras quién es el que te está hablando contigo, tú me pedirías a mí de beber. Yo te daría agua que no tendrías que venir aquí para sacarla de este pozo. Y la conversación siguió. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba contactando su espíritu. Entonces, cuando él encontró cuál era su problema, ¿cuántos saben cuál era su problema? Ella tenía muchos maridos, así que él le dijo a ella, ve, llama a tu marido y ven acá. Oh, ella dijo, yo no tengo marido. Él dijo, tú has dicho verdad, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora tú estás viviendo no es tu marido. Así que dijiste la verdad. Ahora, fíjese bien esa mujer. Ella sabía más tocante a Dios que la mitad de los predicadores de Chicago. Eso es correcto, eso es correcto. Ella dijo, Señor, 50. Ahora, observen lo que esos predicadores dijeron cuando ellos lo vieron a él hacerlo. Ellos dijeron, él es un adivinador, es Belcebú. Jesús dijo, yo los perdono por eso, pero algún día el Espíritu Santo vendrá para hacer las mismas cosas. Y si ustedes hablan una palabra en contra, no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero.
¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Esa mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Dijo, nosotros sabemos, nosotros los samaritanos, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Bueno, eso sería la señal del Mesías. Liga de Autismo 69.6. Y él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Esa todavía es, y será la señal del Mesías. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Yo estoy con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. ¿Es correcto eso, hermano Hicks? ¿Ven? Nosotros sabemos que el Mesías viene y nos declarará estas cosas. Pero ¿quién eres tú? ¿Ve? Tú debes ser profeta. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y con eso encontró deprisa la ciudad y les dijo a los hombres. Ella dijo, vení y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Y la Biblia dice que el pueblo de allí, de Samaria, creyó en Jesús debido al testimonio de la mujer. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. 51. Ahora, él hizo esa señal delante del judío y delante del samaritano. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un Mesías. ¿Es correcto eso? Ustedes no encuentran un solo caso donde lo hizo delante de un gentil. No, eso, ¿ven? Ellos habían sido enseñados por miles de años que iba a venir un Mesías, así que lo hizo. Solamente existen tres razas de pueblos. Esos son el pueblo de Can, Sen y Jafet. Pedro, con las llaves en el día de Pentecostés, lo abrió a los judíos. Felipe fue allá y predicó a los samaritanos. Los bautizó en el nombre de Jesucristo. Puso manos sobre ellos, pero el Espíritu Santo no vino. Pedro tenía las llaves. Fue allá y puso sus manos sobre ellos. Ellos recibieron el Espíritu Santo allá en la casa de Cornelio. Pedro fue allá con las llaves y lo abrió. ¿A quién? A los judíos, samaritanos y gentiles. Y entonces de allí el evangelio se dispersó. Luego fue abierto a todos los pueblos, al pueblo de Cam, de Sen y de Jafet. Ahora, de los tres hijos de Noé brotó toda la raza humana. Si creemos nuestra Biblia, el resto de ellos fue destruido. Nosotros no provenimos de allí, de esa región de monos, de los que eran mitad mono, mitad humano. Nosotros creemos que somos seres humanos que provenimos de Dios, hecho a la imagen de Dios. Dejen que ellos crean lo que quieran creer. Esto es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho a la imagen de Dios. No estimo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Él era Dios, Él se miraba como Dios, Él actuaba como Dios, Él predicaba como Dios, Él resucitó de los muertos como Dios, Él es Dios, seguro. 52. Entonces lo notamos a Él, cuando Él vino y dijo, yo estaré con vosotros aún en vosotros. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Ahora, Él prometió que esta señal aparecería al fin de la edad gentil. Ahora, ¿estamos esperando un Mesías? Eso es correcto. Estamos esperando un Señor Jesús que viene, el Mesías. Bueno, entonces, Él prometió que Él aparecería. Ahora, si Él les apareció a ellos en esa manera, a esas dos generaciones de gente, y solo lo tomamos en teología, entonces Él, eso no es nuestro Señor Jesús. Oh, no, no, no. ¿Ven? Él tiene que hacer lo mismo a nosotros como lo que les hizo a ellos. ¿Qué está haciendo Él? Está haciendo como Él lo prometió en los días de Noé. Quise decir en los días de Lot. Así será el hoy día. Así que Él ha venido a su pueblo elegido que lo creerá y Él mismo se está mostrando que todavía es el Mesías, el resucitado. Amén. Ese es el Evangelio, mi hermano. No hay uno que pueda hallar una falla en eso. Miren, la cosa de ello es, ¿cumplirá Dios su palabra? Yo lo creo. 53. ¿Cuántos de ustedes tienen tarjeta de oración? Parece ser que son como unos 40 o 50. Muy bien. Número uno, ¿quién la tiene?
La tarjeta de oración número 1. Levante su mano. ¿Qué letra es? Quizás yo tengo. ¿Cuál? A. A. Número 1. Levante su mano. El que tenga A. Número 1. Debe haber un error en alguna parte. Entonces empezaremos en alguna otra parte. Oh, lo siento. Muy bien. Número 1. Venga aquí, señora. Número 2. Levante su mano. Muy bien, señora. Venga aquí. Número 3. Levante su mano. Número 3. Aquí, señora. Número 4. Número 5. Aquí, señora. Venga aquí. Número 6. Número 7. Número 8. 8. 8. Muy bien. 9. No vi la 9. 9. 10. ¿Quién tiene la 10? 11. 12. Es para que así todos ellos no se precipiten al mismo tiempo. 12, 13, 13, la tarjeta de oración 13, levantaría su mano. 14, 14, están respondiendo muy despacio. Bueno, muy bien. Que se pongan de pie un minuto. 54. ¿Cuántos no tienen tarjeta de oración? Levante su mano. ¿Y que estén enfermos? Levante su mano. Ahora, ustedes que no tienen que tener una tarjeta de oración, les pido a ustedes que crean que esta historia que les he contado tocante a él es la verdad. Hubo una mujer en la Biblia, digamos que ella tenía un flujo de sangre, nosotros conocemos la historia, digamos que ella tampoco tenía una tarjeta de oración, pero ella dijo, yo creo que ese hombre dice la verdad, yo creo que ese es el Hijo de Dios, si yo lo puedo tocar, seré salva. ¿Cuántos saben la historia? Y cuando ella lo tocó a él, ¿qué sucedió? Ella se fue, quizás, y se sentó, porque en su propio corazón estaba satisfecha que había tocado el Mesías. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice, amén. Miren, escuchen, obsérvenme, obsérvenme y escúchenme. Ven, tocó al Mesías. Y Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Ahora, mientras ellos están preparando a esa gente, ¿quién me tocó? Y Pedro le reprendió, diciendo, bueno, Señor, todos te están tocando. ¿Por qué dices quién? En otras palabras, ¿qué te hace decir tal cosa como esa? Bueno, la gente piensa que algo está mal contigo. ¿Por qué dices tal cosa como esa? Él dijo, pero me doy cuenta que virtud ha salido de mí. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. 55. Bueno, si eso hizo al Hijo de Dios sentir que fuerza salió de él, ¿qué le hará a usted y a mí, un pecador, salvo por gracia? Nosotros no lo pudiéramos hacer una sola vez, a menos que él dijera, las cosas que yo hago, vosotros las haréis también, y aún más que estas haréis. Yo sé que la versión King James dice mayores, pero miren a la traducción genuina, más. Ninguno pudiera ser mayores, porque él hizo todo lo que se podía haber hecho. ¿Ven? Él levantó a los muertos y detuvo la naturaleza. E hizo todo. ¿Ven? Muy bien. Ahora, y esa mujercita tocó su manto y él se sintió que poder salió de él. Y él miró por allí en la audiencia hasta que él encontró donde estaba ella. Y él le dijo tocante su flujo de sangre y le dijo que su fe la había salvado. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. ¿Es eso? ¿Fue ese Jesús ayer? ¿Fue esa la manera que él lo hizo ayer? Amén. Bueno, si él es el mismo hoy, ¿no lo hará de la misma manera hoy? Seguro que sí lo haría. Ahora, él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Es verdad eso? ¿Creen ustedes eso? Amén. Han resucitado. ¿Ha resucitado él de entre los muertos? 56. Entonces, ¿cómo pudiera ustedes? Bueno, hermano Branham, ¿cómo puedo tocarlo? Ahora, si ustedes lo quieren tocar a él, más les vale escuchar lo que estoy diciendo. Miren, ¿cómo puede tocarlo? Él es ahora mismo un sumo sacerdote. Hebreos, el capítulo 3. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Ahora su cuerpo visible está en la presencia de Dios, en el trono de su majestad. ¿Es correcto eso? Amén. Su espíritu está aquí en la iglesia, su vida, viviendo en nosotros. Y él es la vid, nosotros somos los pámpanos.
La vid no lleva el fruto, los pámpanos llevan el fruto. La vid energiza a los pámpanos. Juan 15. ¿Es correcto eso? Ahora, si él es el mismo sumo sacerdote y ustedes pudieran alcanzar hasta la gloria y tocarlo a él con sus fe, ¿qué haría él? Si él es el mismo sumo sacerdote, él actuaría de la misma manera, él haría la misma cosa. Entonces ustedes sométanse a él, yo me someto a él, y entonces si ustedes tocan su manto con las enfermedades de ustedes, como él prometió en su Biblia que él lo haría, vean si él no se voltea y usa mi voz y usa el cuerpo de ustedes, nos usa juntos. 57. Ustedes, allá en la audiencia que no estarán en la fila de oración, atenderemos todas estas tarjetas de oración poco a poco, pero empecemos con la primera ahora. Muy bien, ahora, primero, ustedes en esa fila de oración, ¿cuántos allá en la audiencia están enfermos y yo no los conozco? Levanten sus manos. Todos ustedes allá en la audiencia que saben que yo no sé nada tocante a ustedes. Levanten sus manos. Toda persona en la audiencia que sabe que yo no sé. La gente en la fila de oración que sabe que yo soy un desconocido para ustedes. Los que están en la fila de oración, levanten sus manos, que yo no los conozco. Levanten su mano. Pienso que es un 100% por todas partes. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este mensaje titulado La noticia de última hora más trascendental en la historia, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1961. Para continuar, párrafo 58 dice, muy bien, ahora aquí está un cuadro precioso. ¿Recuerdan cuando yo primero vine a Chicago? Así que miren, aquí está un cuadro hermoso de la Biblia. Aquí está un cuadro de San Juan, el capítulo 4. Aquí está una mujer que yo nunca he visto. No sé nada tocante a ella. Y yo nunca la he visto a ella antes en mi vida. Ella es una desconocida para mí. Yo soy un desconocido para ustedes. Nos encontramos por primera vez. Ahora, si esto... ¿Ha estado alguno de ustedes en Palestina y visto dónde Jesús encontró a esa mujer en ese pozo? Es un panorama, algo así, allá, el pequeño pozo allá donde él estaba sentado allí, viendo a la mujer. Ahora, aquí están un hombre y una mujer parados aquí que nunca se han conocido antes en la vida. Y somos desconocidos. Les puedo decir esto antes que empecemos. Ella no es de mi nacionalidad. Ella verdaderamente no habla buen inglés. Eso es verdad. Allí están una samaritana y un judío. Ahora, yo no soy él, pero es su espíritu que está dentro de mí, dentro de mí. Y entonces, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y nunca la he visto a usted, no sé nada tocante a usted. Usted es solo una mujer que viene aquí arriba. Si Dios me revela algo que está en su vida, como él lo hizo con esa mujer en aquel entonces, usted sabrá si es la verdad o no. Usted lo sabrá. Y entonces... Por ejemplo, algo que usted ha hecho, algo por lo cual usted está aquí, algo que está mal en usted, o si yo no lo conozco, yo no sé nada tocante a usted, pues usted está haciendo, tiene mucha dificultad para entenderme, pero si yo no sé nada tocante a usted, entonces si él me lo revela, tendrá que venir por medio de su espíritu en alguna parte. ¿Cree usted eso? 59. ¿Creerá la audiencia eso? La congregación dice amén. Aquí estamos juntos. Ahora está el vivo. Amén. Entonces, ¿qué si yo, si él estuviera parado aquí con ese traje puesto que él me dio? Miren, si esta mujer viniera y dijera, Señor, ¿me sanarás? ¿Saben ustedes lo que él diría? Yo ya lo he hecho. Usted está redimida. Si un artículo es redimido de una casa de empeño, no puede ser redimido la segunda vez. Nosotros tenemos el recibo. Ellos no pueden cobrarnos por segunda vez. Nosotros tenemos un recibo. Y nosotros tenemos un recibo de Dios. ¡Amén! El precio se pagó. Estamos redimidos. Ustedes están sanados. Si yo viniera a esta mujer, ahora, ¿qué haría él parado aquí? Entonces, si él ya lo ha sanado a ella.
por su llaga nosotros fuimos curados. Está escrito en tiempo pasado, ustedes fueron sanados. Todos los ministros, todos los lectores de la Biblia saben eso. Es tiempo pasado. Ahora, si él viniera aquí, entonces, ¿qué haría él? Él mismo se pudiera mostrar vivo. ¿Y cómo sabríamos que él está vivo? Porque su espíritu vendrá dentro de nosotros y actuaría exactamente de la misma manera que él actuó cuando estuvo aquí en su cuerpo. ¿Es correcto eso? Amén. Yo, pronombre personal, estaré con ustedes, aún en ustedes, las obras que yo hago, vosotros las haréis. Todavía un poco y el mundo, cosmos, el orden del mundo, el orden de la iglesia y demás, no me verá más, pero vosotros, iglesia, me veréis porque yo estaré con ustedes, yo estaré aún en ustedes, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Aquí está. Es mi mensaje, la verdad. Si lo es, entonces Dios cumplirá su palabra. Párrafo 60. Ahora, señora, usted míreme solo un momento. Yo quiero hablar con usted estableciendo. La razón que yo lo traje aquí es para que así yo la pudiera separar a usted del resto de la gente y así de esa manera yo pudiera hablar con usted, pues cada quien tiene un espíritu. Jesús llevó, sacó a toda la gente de la casa cuando él sanó a la hija de Jairo. Él llevó a un hombre sordo, o mejor dicho, a un hombre ciego, y lo guió fuera de la ciudad, alejándolo de la multitud, para que así él lo pudiera apartar y le pudiera hablar. Esa es la razón que yo la tengo aquí. Hay una función del espíritu. Y esta mujer, ella tal vez no me entienda, pero si usted me puede entender ahora, sea honesta conmigo. En estos momentos, algo le sucedió a usted. Un sentir verdaderamente dulce y de calma vino sobre usted, ahorita mismo. Si eso es correcto, levante su mano. Yo estoy mirando directamente a esa luz que usted ve en la fotografía, lo cual Jesucristo es esa luz. Cuando primero estuvo aquí, él estaba en Dios el Padre, en una luz. Los hijos de Israel la siguieron por todo el desierto. Él dijo, yo salí de Dios y voy a Dios. Y después de su muerte, entierro y resurrección, Saulo iba camino a Damasco. Y una luz lo tumbó, esa misma luz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, ¿quién eres tú? Dijo, yo soy Jesús. ¿Ven? Ahora, esa es esa misma luz. 61. Ahora, si Dios me describe algo, usted sea el testigo si es verdad o no. Usted está aquí para que yo ore por usted por una condición nerviosa que usted está padeciendo. Nerviosismo. Si eso es correcto, menee su mano de lado a lado de esta manera para que la gente la vea. Mire, mire, hay otras cosas. Usted tiene un problema de vesícula, ataques de vesícula. Y siendo que usted dijo eso en ese momento, estando parada cerca del hermano Heath, veremos si era verdad o no. Observamos un minuto más. Sí, usted está aquí por alguien más, un niño enfermo de usted que dejó en casa. Aparte de eso, usted tiene una hermana que tiene un niño enfermo al que usted está representando. Si eso es verdad, menee su mano de un lado a otro. Usted ha recibido lo que usted ha pedido. Su fe la ha salvado. Se puede ir a casa y usted lo encontrará así. Dios la bendiga. Todo estará bien. Dios la bendiga ahora. Usted se puede ir creyendo y todo estará perfectamente bien. ¿Creen ustedes de eso? La congregación dice, amén. ¿Está vivo él? Amén. Ahora, ustedes saben que yo no conozco a esa mujer. ¿Cómo pudiera yo? Yo ni siquiera sé lo que dije. La única cosa que yo sé es lo que está grabado en esta grabadora. Cuando regreso la cinta, miren, la Biblia dice, si ellos dicen y llega a suceder lo que dijeron, entonces créanlo. Yo les he dicho a ustedes que él resucitó de entre los muertos y él lo ha probado. Créanlo. Amén. 62. Ahora, aquí está otro cuadro de otra mujer. Sucedió que fuera una mujer, yo no conozco a la mujer, yo nunca la he visto. Somos desconocidos uno del otro y somos dos razas de pueblos. Yo soy anglosajón y ella es etíope. Nosotros, pero cuando ellos le hablaron a la mujer del pozo, la samaritana, cuando la mujer samaritana dijo, hay una segregación, él le dio a saber a ella rápidamente que no había diferencia entre los colores que tenemos. Dios es el Dios de la raza humana.
Los países que vivimos cambiaron nuestros colores y no tiene nada que ver con lo que somos. Uno fue criado en un país y volvió a un amarillo, y el otro negro, y el otro moreno, y el otro blanco, y eso no tiene nada que ver con ello. Nosotros provenimos de un solo árbol, Adán y Eva. Eso es correcto. La raza humana brota de allí. Mi Dios es el Dios de usted, mi creador es el creador de usted. Pero usted es, siendo una mujer de color y yo un hombre blanco, entonces somos dos razas diferentes de pueblo. Pero nos paramos como yo estoy tratando de hacerlos a ellos ver algo. En San Juan el capítulo 4, Jesús se encontró con una mujer que era una samaritana. Ahora, si Dios me declara cuál es su problema, ¿creería usted que yo soy su profeta o su siervo? Yo tengo que tener cuidado con esa palabra. Es una piedra de tropiezo para mucha gente. Así que nosotros lo sabemos y lo creemos. Usted está sufriendo de crecimientos. Esos crecimientos están en el tracto intestinal. Si eso es correcto, levante su mano. Si Dios me dice quién es usted, ¿me creerá? Él le dijo a Simón Pedro quién era él. ¿Es correcto eso? Entonces, señora Hall, se puede ir a casa. Jesucristo la sana. ¡Amén! Ahora, todos ustedes, gente de color, crean en el Señor en estos momentos. Ven, Él es el Señor Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes en Él? La congregación dice, amén. Sean muy reverentes. Párrafo 63. Muy bien, aquí está, creo yo, otra hermana de color. Venga aquí, nosotros somos desconocidos uno del otro. Como le dije a la señora, creo yo, ¿qué pasó? Que todo, ustedes saben que cuando me lleva en una visión, yo no estoy loco, pero yo, uno entra en otro mundo. Uno ve cosas que sucedieron hace mucho tiempo y algo que está sucediendo en alguna otra parte. Luego uno se pregunta, ¿dónde está parado cuando regresa? Esa es la razón que la debilita a uno. Ustedes pueden ver el afecto que causa. Efecto que causa. Algún día yo me iré del mundo, pero el mundo nunca sabrá por lo que pasó yo hasta que nos encontremos allá al tratar de darles a saber que mi Señor es real. Él resucitó de los muertos. Él no está muerto. Él está vivo. Yo lo creo con todo mi corazón. Si Dios me revela cuál es su problema, para que así yo no tenga que entrar en mucho, sino solo en cuál es su problema, ¿me cree que soy su siervo? ¿Cree usted que mi historia es verdad? La señora dice sí. Muy bien, ellos dicen que usted debería tener una operación. Es por un crecimiento. El crecimiento está en el estómago. Sí, eso es correcto. Usted puso su mano sobre su estómago. Alguien se fijó en eso. Yo lo sentí venir de allá de la audiencia antes que lo dijera. Ahora, si Dios me revela cuál es el nombre de usted, ¿me creerá que soy su profeta, su siervo? Sí. Señora Connie, se puede regresar usted a casa. Sea sana. Dios la bendiga, mi hermana. Tenga fe en Dios. No lo dude. Crea usted con todo su corazón. Párrafo 64. ¿Cómo está usted? Miren, aquí está un anglosajón y una anglosajona. Somos desconocidos uno del otro. Yo no la conozco, pero Dios la conoce. Si Dios me revela un momento algo en la audiencia, la fe de alguien lo alcanzó. La mujer sentada allí con su rostro inclinado, orando, con el sombrerito verde puesto, sentada aquí enfrente de mí. Una mujer algo anciana, sentada allí orando, con artritis. Muy bien, hermana. Solo levante su mano. Usted miró para un lado y miró para el otro y miró en esa dirección. Muy bien. Su artritis la dejó. Usted no tiene que venir. Quédense allí donde está. Se puede ir a casa. Jesucristo la sana. Les quiero preguntar algo a ustedes. ¿A quién tocó ella? Ella nunca me tocó. Estoy a 30 pies, 9 metros de ella. Pero ella tocó a ese sumo sacerdote. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Miren. La mujer que fue tocada, que ella tocó a Dios y Dios la tocó a ella, ¿somos desconocidos uno al otro? Menee su mano de un lado al otro. Señora, eso es correcto. Yo no la conozco. Esas cosas fueron verdad, lo que se dijo. ¿Es correcto eso? Muy bien. Usted ha recibido su petición. Usted tocó a Jesucristo. Párrafo 65. Usted no está aquí por usted misma. Usted está aquí por alguien más. Alguien se está quedando ciego. Ellos están ciegos. Una persona ciega. Eso es correcto. Ellos no están aquí o ellos han estado en California o están en California. Ellos estarían, están en California.
es una mujer, ¿cree usted? Entonces usted se puede ir y así como crea, así será. Siga adelante, créalo, Dios la bendiga. Tenga fe, no la dude. ¿Creen ustedes allá en la audiencia, todos ustedes? La congregación dice amén. Solo crean ahora con todo su corazón. Para 66. ¿Cómo está usted, señora? Muy bien, quizás haya mucha diferencia en nuestra edad, quizás. Pero hasta donde yo sé, en mi corazón, esta es la primera vez que me encuentro con usted. Parada al lado de usted. Yo no la conozco a usted, así que Dios sí la conoce a usted. Si Dios me revela algo tocante a usted, que algo, por ejemplo, que está en su corazón, algo que usted quiere algo, y usted sabrá si es la verdad o no. Usted es el juez de eso. Bueno, si él sabe lo que ha sido, seguramente que usted puede aceptar su palabra. Pero si él le puede decir a usted lo que ha sido, usted sabe que lo que será, será verdad. Muy bien, que él sea lo conceda. Para 67. Por último, ahora, en algún momento el ángel del Señor se fue de la plataforma. El Espíritu de Dios se fue. ¡Ahí está él! Es ese hombre de color sentado ahí en un rincón, orando. Usted sufre de sinusitis. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien. Usted tocó algo, hermano. Usted no me tocó a mí. Yo no lo conozco. Usted tocó al sumo sacerdote. ¿Le cree usted a él? Entonces está concluido. Solo crean en él. Yo les pido que crean en él. Yo nunca he visto a ese hombre en mi vida, que yo sepa, a menos que lo haya visto en la calle o pasando en alguna parte o yendo y viniendo a la iglesia. Yo no conozco al hombre. Si usted es un desconocido para mí, Señor, levante su mano para que la gente vea que usted y yo somos desconocidos. Sí, lo tiene. ¿Ustedes ven? Ahora, díganme, yo les quiero preguntar, ¿a quién tocó el hombre? A Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Entonces, mi mensaje tocante a él es verdad. Él está vivo. Entonces, crean mi palabra. Huyan de estas morgues y vengan a un Cristo viviente. Quiten el nombre de ustedes. Si está en algún libro de iglesia, olvídense de eso. Pongan su nombre en el libro del cielo por medio de una nueva experiencia de aceptar a él y nacer de nuevo. Amén, mis amados hermanos. Continuamos, y para finalizar con este glorioso mensaje, la noticia de última hora más trascendental en la historia, predicada en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1961. Hermana Edi, por favor, en los párrafos 68 al 77. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, la noticia de última hora más trascendental en la historia. Párrafo 68. ¿En dónde nos quedamos? ¿Qué hora es? Muy bien. No dejen que me quede mucho tiempo. Ahora yo creo que esta es la mujer. Perdónenme, señora. Yo solo tengo que seguir a donde él me dirija. Eso es todo lo que yo tengo que hacer. Miremos al señor. Veamos que si usted está en una condición seria, usted tiene un crecimiento y está preocupada al respecto. ¿Piensa usted que si Dios me puede decir en dónde está ese crecimiento, le ayudaría a su fe? Sí, le ayudaría. Está en el pecho. Está en el pecho derecho. Eso es verdad. ¿No lo es? Espere un momento. Sí, usted tiene a alguien en su corazón. Y es alguien que ha sido un cristiano. Usted es la madre de una muchacha drogadicta que fue sanada de esa adicción en mi reunión. Su nombre es Elena. Ella era una bailarina o algo de esa índole. Esa muchacha se está debilitando, se está apartando de Dios. Ella está en el corazón de usted. Que yo ore por ella. Eso es así, dice el Señor. Eso es verdad. Muy bien. Venga aquí, en el nombre de Jesucristo. Trae de nuevo a esa hija. Sana a esta madre para la gloria de Dios. Amén. No dude. Todo estará bien. 69. Si puedes creer, todo es posible. ¿Creen ustedes? ¿Cuántos recuerdan que en el principio, cuando yo tenía que tomar la mano de la persona y la ponía sobre la mía, que ustedes veían esas cosas sucediendo? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos recuerdan que yo les dije a ustedes que el Señor me dijo que sucedería, que si yo era humilde y sincero, que yo revelaría los secretos de los corazones? Si ellos no creían a esa primera señal,
con ellos lo hicieron con Moisés. La segunda señal la superaría. ¿Cuántos recuerdan eso? Ustedes dicen, ¿quita Dios un don? No, Señor. Te temo. Ven aquí, Señor. Yo no lo conozco. Usted es un desconocido para mí. Ponga su mano sobre la mía, Señor. Venga aquí. Problema de estómago. El hombre dice sí. Eso es correcto. Permítame mostrar algo a usted. Mire aquí. Tome esa otra mano suya. Ponga esa mano sobre la mía. No hay diferencia. ¿La hay? Fíjense en esta. Ve aquí. No hay diferencia. Ahora yo pongo mi mano. No hay diferencia. ¿La hay? Ahora fíjese bien cuando usted pone esta mano. Hay una diferencia. Se hincha y pequeños puntos rojos la cruzan. O pequeños puntos blancos, quise decir, la cruzan. Mire cómo se pone mi mano. ¿Ve? Eso es como un ve lo que es. Es que estoy ungido. Esa es la razón de poner manos sobre los enfermos bajo la unción. ¿Ve? Poniendo manos sobre los enfermos, estando ungido. No soy yo el que está haciendo estas cosas. Yo no los conozco. Yo no conozco a la gente. Yo no conozco a usted. Pero ve, hay algo en usted que lo matará. ¿Ve? Y ese es el diablo, un espíritu, algo que está vivo, comiendo, una vida que está tratando de quitarle la vida a usted. Esa es la razón que vibra. Ahora usted solo observe para que usted esté seguro de mirar esto. Ahora mire aquí. No es la manera que yo muevo mi mano, porque esas cosas blancas, mire, ve mi mano aquí, ¿ve? Ahora, mire, voy a tomar esta mano suya, ¿ve? Yo tomo su mano izquierda. Mire, no sucede nada allí. Ahora, ponga esta aquí. Ahora, ahí está, ¿ve? Mire, usted es tan humano en esta mano como lo es en esta otra mano. ¿Es correcto eso? El hombre dice, correcto. Pero, ¿ve? ¿Qué es? Es su mano derecha en la mía, significando que usted me cree. Es mi mano izquierda en la suya, cerca a mi corazón, significando que yo lo amo. Y mi mano derecha levantada a Dios, significando que Él es mi guía, mi salvador. 71. Ahora venga aquí un momento, quiero que observe. Permítame poner mi mano aquí para que usted lo pueda ver. Mire si eso se va. Mire por el Espíritu de Dios. Yo creo que lo puedo hacer que se vaya, pero yo no lo puedo mantener alejado. Pero si usted lo puede ver que se va, entonces eso lo ayudará. ¿No lo ayudará también? Sí, Señor. Ahora mire, observe ahora, para que usted esté seguro ahora. Ponga esta mano aquí, en la que yo tengo mi mano puesta, ¿ve? Mire, ponga esta otra mano aquí, ¿ve? Para que usted allí está ahora. Quiero que usted mantenga sus ojos abiertos. Yo quiero que lo observe. Yo quiero que la audiencia incline sus rostros por un momento. Nuestro Padre Celestial, no como exhibición, sino que estamos en los últimos días. Estamos en las últimas horas del día. El sol se está ocultando. Las luces del atardecer están brillando. El profeta dijo, al caer la tarde habrá luz. Dijo que habría un día que no sería llamado día ni noche. Eso es lo que hemos tenido, solo organizaciones, denominaciones. Pero al caer la tarde habrá luz. La luz se levanta en el este y se pone en el oeste. La civilización ha viajado con el sol. La luz brotó en el este. En la gente del este, el Hijo de Dios. Y ahora el Hijo se está poniendo en el oeste. Y la civilización ha avanzado hasta el este. Lo que sigue es el este. Las luces del atardecer están brillando. El hombre está observando mi mano. Ahora él ve que todavía hay vibraciones en mi mano. Él está enfermo. Padre, yo te pido misericordia. Te pido que tú lo hagas, que lo deje. Por medio de Cristo nuestro Señor. Ahora es obstinado, antes que yo abra mis ojos, no ha cambiado, está igual. ¿Es correcto eso, Señor? El hombre dice, sí, Señor. Se mira igual, ahora esperen un momento, todos crean ahora. Señor, yo le he dicho a este grupo pequeño de personas aquí esta noche que tú resucitaste de entre los muertos y dijiste, en mi nombre echarán fuera demonios. Ese hombre sabe que ese diablo es un atormentador. Y la palabra diablo significa un atormentador. Así que él está observando mi mano. Él ve la reacción de ello con sus propios ojos. Él lo está observando. Él está observando para ver qué sucede. Ayuda, Señor. Tú diste la promesa. Yo te creo. Satanás, en el nombre de Jesucristo, sal del hombre.
Ahora, antes que yo mueva mi mano o usted haga algo, se ha ido. ¿No es así? El hombre dice, sí. Ahora, abran sus ojos. Yo todavía no he mirado mi mano. Ahí está. Ahora, mire aquí, señor. Ponga esta mano aquí. ¿Ve cómo se mira? Ponga esta mano aquí. ¿Ve cómo se mira? Mire, algo ha sucedido. ¿No es así? Sí. Se ha ido. Usted está libre. Se puede ir. Jesucristo lo sanó. Crea con todo su corazón. Muy bien. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. Solo tengan fe en Dios. No duden. Venga. Permitan que venga la siguiente persona. Miren, no duden. Tengan fe en Dios. Yo todavía siento eso allá atrás. Que yo, ahora miren, yo voy a voltear mi rostro. Observen aquí. Venga aquí, señora. Solo toque mi mano. Si Dios me revela mirando para este lado, ¿cuál es su problema? ¿Me creerá que soy su siervo? Sí, me creerá usted, esta señora. Muy bien. ¿Cree usted que Dios sanará su problema de corazón y la hará saludable? ¿Lo cree usted que él hará su problema de corazón y la hará saludable? ¿Lo acepta usted? Levante su mano. Muy bien. Continúe su camino y sea sana. Diga gracias a Dios. Crea con todo su corazón. Muy bien, señor. Ahora, señora, si usted cree que nunca estará inválida con esa artritis, él la sanará. ¿Cree usted eso? Continúe su camino. Diga gracias, señor. Se puede ir creyendo. Muy bien. Venga ahora, señora. Ahora bien, usted es una mujer joven. Su problema es nerviosismo. Usted sencillamente no puede encontrar un lugar donde empezar. ¿Es correcto eso? Todos ellos le dicen, despierta a la realidad. Todo eso está en tu mente, pero no está. Algo la está asustando, ¿ve? Correcto, y atemorizando. Este es el lugar donde empezar. Sal de la mujer, Satanás. Yo te desafío en el nombre de Jesucristo, que dejes esta mujer. Usted ahora ha empezado, solo siga adelante, sea sana en el nombre de Jesucristo. Venga, ahora. Esta mujer fue sanada de la misma cosa, mientras estaba sentada en la silla. Así que vale más que siga adelante. El suyo es, pero es el tiempo. Solo continúe su camino. Jesucristo la sana. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. Espere un momento. Esta señora algo robusta, sentada allí con una hernia mirándome. ¿Cree usted que Dios la sanará? Muy bien. Usted puede recibir lo que usted pide. Yo no conozco a la señora. Yo nunca la he visto en mi vida, pero ella estaba orando esto. Hace unos cuantos momentos esa luz estaba sobre ella. Ella estaba orando que Dios la llamará esta noche. Si eso es correcto, menee su mano de un lado al otro. Señora, así, ve, para que ellos la vean. Muy bien, ahí lo tienen. Si usted lo cree, la dejará. Solo tenga fe en Dios, no dude. Amén. El hombre al lado no es una mujer al lado de ella, sentada allí, teniendo esos dolores de cabeza. ¿Cree usted que Dios la sanará? Levante sus manos si usted quiere. Acepte su sanidad. Tenga fe en Dios. No dude. ¿Qué si le dijera a usted que ya fue sanada? ¿Me creería? Solo siga su camino. Jesucristo la sana. ¿No ven que Él es Dios? Allí está sentada una mujer de color, la segunda mujer sentada allí en el asiento, sentada allí mirándome. ¿Cree usted que Dios puede quitar esa condición anémica de usted y sanarla? Entonces usted puede recibir lo que pide. Se puede ir y creer. Sí, tenga fe. ¿Qué si yo dijera, Jesucristo la sana? ¿Me creería? Muy bien, se puede ir y sea sana. ¿Qué si yo le dijera que su problema de espalda fue sanado mientras usted estaba sentado allí? ¿Me cree usted? Entonces solo siga adelante diciendo, gracias, Señor. ¿Qué si yo le dijera a usted sentada allí, señora? ¿Cree usted con todo su corazón que este problema de cabeza, usted con ese sombrero negro puesto, esa señora de color sentada allí al lado, ¿cree usted que Dios la sanará de eso y la hará saludable del problema de la cabeza? ¿Lo cree usted? ¿Lo acepta usted? Levante su mano. Si usted lo cree, muy bien, usted puede recibir lo que pide. ¿Cuántos de ustedes allá en la audiencia creen que el Señor Jesucristo? ¿Creen que Él es Jesús resucitado? La congregación dice amén. ¿Cuántos saben que estas señales seguirán a los que creen? Levanten sus manos. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Levanten sus manos. ¿Cuántos saben que Él está vivo? Amén. Entonces pongan sus manos unos sobre los otros. Yo oraré por ustedes. Todos ustedes pueden ser sanos. Él cumple su palabra aquí, Él cumple su palabra allá en la audiencia. ¿Lo creen ustedes?
Pongan sus manos unos sobre los otros allá en la audiencia y oren unos por los otros. Nuestro Padre Celestial, encomendamos esta audiencia a ti como creyentes en el Cristo resucitado. Más allá de toda sombra de duda, tú no estás muerto, sino que estás vivo por los siglos de los siglos. Gran conquistador, ellos han venido, ellos han visto. Ahora que ellos vayan a decirles a otros que Él no está muerto y que no está en una tumba, ni en una organización, sino que Él está vivo en los corazones de su pueblo. Concédelo por medio del nombre de Jesucristo. Hermanito, tome mi lugar. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Lid. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La Noticia de Última Hora Más Trascendental en la Historia. Predicado este glorioso mensaje en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Día 24 de abril del año 1961. Que Dios guarde cada corazón. Amén, hermanos y hermanas, de inmediato vamos a pasar la lectura a este mensaje siguiente, de acuerdo al orden cronológico, titulado este mensaje, La Deidad Explicada, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con esta lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. Iniciando este nuevo mensaje, La Deidad Explicada, párrafo 1. Gracias, hermano Carlson. Saludos a todos los hermanos y hermanas que están en el Señor. Algunas veces me siento un poco renuente de subir cuando estoy escuchando tan maravillosos testimonios y todos los demás, tal como lo he estado haciendo esta mañana. Y ellos, conciudadanos en el sufrimiento y persecución como nuestro hermano Bautista y hermana que han atravesado, habiendo sido yo mismo un bautista, un misionero bautista, y sabiendo lo que significa cuando su gente, yo pasé lo mismo, mi propia gente me echó fuera y habían pensado mandarme aparte porque pensaron que me había vuelto loco. Encontré esto y lo he dicho generalmente de una manera indirecta. Si estoy loco, solo déjenme así, porque estoy más feliz de esta manera de lo que estaba en mi mente cabal. Así que esa es más o menos una especie de filosofía propia a la cual me aferro. 2. Ciertamente he disfrutado mucho el tiempo de estar de esta manera, y el hermanito aquí de la Iglesia de Cristo, como usualmente nos referimos, a la Campbellita. Yo recuerdo que ellos verdaderamente estaban oponiéndose fuertemente a las reuniones cuando recién empezamos. Pero ustedes saben, nos hemos referido a Pablo en el tiempo que una vez era de la misma forma. Y él se convirtió en uno de nosotros. Así que yo creo que lo que usualmente ellos buscan es la vida que uno vive. Ustedes saben, es mejor que me vivan un sermón a que me prediquen uno en cualquier tiempo. 3. Hace un tiempo atrás, un gran ministro, un hombre fino del Evangelio completo, supongo que todos ustedes lo conocen, era el reverendo Otton Clifford, predica el Evangelio en 7 diferentes idiomas. Él simplemente puede. Él es un gigante intelectual. En una ocasión que andábamos juntos, él y el hermano Moore y yo estábamos teniendo una discusión sobre algo, y yo estaba opuesto a lo que él decía, y él me escuchó una mirada, perdón, y él me echó una mirada. Él dijo, usted sencillamente no conoce su Biblia. Ustedes saben cómo el hermano Bot lo puede decir. Le dije, eso es verdad, hermano Bot.
pero conozco al autor muy bien. Así que yo quiero, ustedes saben, no es conocer su palabra que es vida, pero conocerlo a él es vida. Ya sea que conozca su palabra, si tan solo puedo conocerlo a él, y eso es ciertamente la verdad. 4. Estaba en esta mañana estrechando manos con este compañerismo tan fino de ministros aquí. Sentado aquí abajo estaba, no quiero evidenciar a nadie, pero este hombre de color entró, hermano, y se sentó. Y yo le dije a mi secretario, ahí está un cristiano verdadero. Me recordó tanto al anciano Smith que solía estar en la Iglesia de Dios en Cristo, yo creo. Solía predicar mucho para ellos en ese lugar y aún puedo verlo. Se parecía tanto como el hermano aquí, solo que él tenía una especie de bigote gris. Yo entraba por la puerta trasera y nunca olvidaré la expresión que el anciano solía decir. Uno miraba y todos los santos estarían cantando. Ustedes saben, y había una pequeña niña que siempre se sentaba en la esquina. Mi canto favorito era Exaltémosle a él. Exaltémosle. Y todos ellos palmeaban sus manos al estilo pentecostal. Ustedes saben, exaltémosle. Ellos me amaban y yo los amaba a ellos. Y cuando entrábamos, él solía sentarse allá con su cabeza de este modo en el escritorio y solamente los observaba. Ustedes saben, él decía, adelante, anciano, cuelgue su sombrero, cuelgue su sombrero. 5. El hermano aquí y yo me di cuenta entonces que uno de mis cantantes favoritos del Evangelio es su esposa y yo insinué todo lo que pude para hacer que ella cantara. Y entonces ella pidió que no la llamara. Y yo entiendo eso, pero yo personalmente la voy a invitar a ella si ella puede venir y cantar. ¿No es usted la hermana que cantó esa alabanza Barco a la Vista una mañana allá en donde los hermanos cristianos de negocio? Mi hermano dice, sí, señor, sí. Yo espero que mi esposa llegue esta semana. Y yo quiero que ella la escuche porque he alardeado tanto. Y si ustedes fallan en grabar eso en la cinta, vamos a ajustar cuentas. Me encanta ese buen cantar. 6. Y le solía decir a la gente, yo nunca he podido cantar. Oh, hermanos. Yo estaba alejado de eso a 1,000,000 de millas, pero yo dije, si ustedes alguna vez llegan al cielo y viven en su gran palacio, ustedes saben, allá arriba, dije yo, muy abajo al pie de la colina, allá metido en el bosque, allá habrá una cabañita que estará allí. Esa será la mía. Y una de estas mañanas, cuando ustedes salgan al pórtico y escuchen a alguien que está allí cantando, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Ustedes dirán, gloria a Dios, el hermano Branham finalmente lo logró. Seré yo allá tratando de cantar. El hermano Branham se ríe. 7. A mis hermanos cristianos, ya, yo creo que un hermano nos lo presentó esta mañana como un ministro budista. Aquí, saludos a usted, mi precioso amigo. Y yo he tenido muchos tratos, no demasiados, pero con la gente budista, especialmente en Canadá, entre la gente china, y la he hallado ser muy amorosa y dulce. Me acuerdo que un hombrecito budista del templo Budá llegó a la reunión de Winnipeg y él estaba ciego, él era muy pequeño, gente muy dulce. Ellos ciertamente creían que Dios era el sanador y mientras oraba por él, él estaba repitiendo cuánto amaba a él a Dios y de repente sus ojos se abrieron. Y fue una cosa tan maravillosa. Así que nosotros apreciamos a todo hombre y a toda persona. 8. Ahora bien, no había tenido antes esta oportunidad aquí en Chicago de intentar de hablar, lo cual yo no intentaría traer ningún cierto mensaje, porque los ministros aquí son mucho más capaces que yo para traer un mensaje. Y después de todo, ustedes no están aquí para oír un mensaje, pero yo pensé que pudiera ser un tiempo muy glorioso, que yo pudiera reunirme con los ministros de Chicago, de este distrito aquí, y familiarizarme más con ellos, y que nosotros estemos más familiarizados los unos con los otros. Y ciertamente le agradezco al Señor por esta oportunidad, porque yo he venido aquí a esta ciudad muchas veces,
bajo el patrocinio de una sola iglesia y bajo el patrocinio de los hombres cristianos de negocio. Por lo tanto, no he tenido una oportunidad de expresarme yo mismo a la asociación de hermanos. Y entonces pensé, y hay tanto que siempre le sigue a un ministerio como este, de entradas y salidas, y altas y bajas, al grado que algunas veces es fácil que alguien se forme una impresión equivocada. Y quiero tomar estos cuantos minutos que siguen para tratar de explicar y hacerlo claro a mis hermanos, tan claro como yo pueda. Y yo soy tan insuficiente e incapaz para dar un sermón que tal vez pareciera sensible a hombres que son educados. Yo no tengo una educación y carezco de eso, pero yo amo al Señor y el Señor me dio tal vez otra manera para ganar almas por medio de un don divino, para que pudiera llenar el vacío de los que mis padres no fueron capaces de darme. En cuanto a una educación, yo vengo de un hogar de 10 hijos, de una familia pobre y un padre enfermo, y yo no tuve la oportunidad de recibir una educación. Así que entonces, pero al nacer hubo algo que sucedió, una experiencia con Dios, para mi madre y mi padre. Y ustedes han leído mi historia. Y a través de eso yo trato de poner mi parte junto con ustedes, hermanos, para atraer pecadores a Cristo. 10. Y ahora bien, yo no soy supersticioso, pero siempre antes de abrir la palabra me gusta hablar con el autor un poquito. ¿Y pudiéramos inclinar otra vez nuestros rostros por un momento? Nuestro precioso Padre, tú eres nuestro Dios y nos estamos acercando a ti por causa del Evangelio. Estoy aquí delante de tus hijos, tus pastores y hermanos de la misma preciosa fe. Y cómo emociona mi corazón oír a estos hombres que han sido malentendidos y enviados a instituciones por causa del reino de Dios. Ver cómo tú estás llamando a tus hijos en los últimos días. Y nosotros verdaderamente creemos, Padre, que estamos viviendo en el fin de la carrera. Como el profeta dijo, al caer la tarde habrá luz. Y creemos hoy que somos los mensajeros de esta gran luz del Evangelio, que por tu gracia tú nos has permitido llevarla a los fines de la tierra, a donde ha ido este avivamiento. Y oro, Padre, que de mi corazón tú me permitas expresar a mis hermanos esta mañana el motivo y objetivo de mi vida hacia ti, para que ellos puedan entender, concédelo, que nosotros podamos tener amor perfecto y compañerismo y cooperación en toda la obra del Evangelio, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, quien oró que pudiéramos ser uno, como Él y su Padre eran uno, creyendo esto, que en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado La Deidad Explicada, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961. Continuamos la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar con el nuevo mensaje, La Deidad Explicada, del año 610425, párrafo 11. Ahora solo, y espero y confío que no los aburriré a ustedes, hermanos y hermanas, sobre esto, pero yo creo que me gustaría explicar claramente para que ustedes no tengan que oír lo que alguien más ha dicho. Y yo lo he explicado muchas veces en otras reuniones ministeriales, pero esta es mi primera vez al grupo de Chicago y a mí me gustaría darme a entender de la mejor manera lo que estoy tratando de hacer. 12. En el bendito Evangelio antiguo aquí, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, leemos: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Esto es, por supuesto, Pablo hablando, lo cual todos nosotros como ministros nos gusta referirnos a él, porque él, nosotros, unánimes,
Creemos que él era el apóstol a la iglesia gentil, que Dios lo llamó para ser un testigo a los gentiles, y su ministerio había sido puesto en tela de juicio. Y normalmente, cuando surge cualquier cosa que no es común, es puesta en la tela de juicio. Y yo creo que es correcto eso. Debería ser puesta en la tela de juicio. Y creo que los pastores algunas veces se ponen recelosos de cosas que ellos oyen. Y yo creo que ellos tienen derecho de ser recelosos. Porque si yo entiendo la traducción de la palabra pastor, significa un cuidado de ovejas. Y por lo tanto, él es un alimentador o uno que alimenta la manada de un grupo de hombres y mujeres de los cuales el Espíritu Santo lo han hecho el superintendente. Y él tiene derecho de saber qué clase de alimentos sus ovejas están recibiendo y de dónde proviene. Yo creo que él tiene derecho a eso. Si un pastor o alguna veces la gente pareciera estar un poquito receloso, eso no, nunca debería molestar a nadie. Eso solo debería traer un respeto al corazón de un hombre, pero un hombre de esa posición que lo cuestionaría. 13. Y después de todo, si ustedes no están seguros de que están disciplinados correctamente, ¿cómo pueden ustedes alguna vez caminar por fe? Si ustedes ponen sobre su mente. Ahora, esto parece ser psicología, lo cual probablemente sí lo es. Y sí lo es, pero está bien. Pero si usted verdaderamente, de su corazón, pensara que nunca se levantaría de la mesa, usted probablemente no se levantaría. ¿Ven? Ustedes tienen, es así de sencillo. Ustedes tienen que creer, ustedes tienen que tener fe, ustedes tienen que tener confianza. ¿Y cómo pueden ustedes tener confianza en algo que ustedes ni siquiera saben por dónde van? ¿Cómo pudiera yo viajar por una carretera en la que nunca antes he viajado a una velocidad suicida yendo alrededor de curvas no sabiendo lo que nos presenta la siguiente curva? Uno tiene que ver por dónde va o uno no sabe cómo caminar. Y de esa manera deberían ser todos. Y entonces cuando uno puede... Cuando lo ve, le es revelado a uno y uno sabe por dónde va. Entonces nada lo va a detener a uno. 14. Y eso es, creo yo, lo que Pablo le estaba tratando de presentar a Agripa aquí, que él les dijo que yo en un tiempo era uno de ustedes. Y me supongo tal vez que si este hermano bautista y pudiera ir a la iglesia bautista esta mañana, él y su esposa, ese tal vez sería su testimonio. Yo en un tiempo era uno de ustedes. O si la iglesia de Cristo o el hermano Campbellita aquí fuera a su gente, creo que le llama con un mejor nombre, discípulo de Cristo. Ellos lo llaman, pero realmente es de la doctrina de Alejandro Campbell. Y entonces la iglesia de Cristo se separó de ustedes por motivo de la música. Eso es correcto, ¿no es así? Si él pudiera volver a ellos, él diría, yo en un tiempo era uno de ustedes. 15. Pablo regresa aquí al rey Agripa y a Festo y dijo, yo en un tiempo era uno de ustedes. Yo era el fariseo de los fariseos. Él surgió bajo Gamaliel, el gran maestro, y él sabía todas sus reglas y regulaciones. Exactamente lo que ellos creían y lo que ellos no creían. Y dijo, yo aún perseguía a la iglesia de Dios hasta la muerte. ¿Ven? Él dijo, de la misma cosa sobre la cual soy interrogado, la cual antes perseguía. Y siempre he pensado que la muerte de Esteban debió haber impresionado a Pablo, debido a que cuando él vio esa gloriosa apariencia en el rostro de Esteban, cuando él miró hacia arriba, y los terrones lo estaban golpeando hasta la muerte. Y él dijo, veo a Jesús que está a la diestra de Dios. Y ustedes saben, ustedes pueden matar a un mensajero, pero ustedes nunca pueden matar su mensaje. Si es la verdad y el mensaje, aunque Esteban había partido para estar con Jesús, sin embargo su mensaje persistía, porque Pablo continuaba hablando sobre ello y de que él era el más pequeño de ellos.
y que no era digno de ser llamado uno de ellos, porque él había sido testigo y había dado su consentimiento para deshacerse de esta persona piadosa. 16. Y por lo tanto, Pablo, como todo hombre que está delante de hombres debería hacer, Pablo lleva su experiencia desde el principio hasta lo que él era, y luego lo coloca y la basa sobre la escritura, para mostrar que lo que él estaba haciendo era escritural, aunque era contrario a la creencia de ello. Sin embargo, él les estaba mostrando que era la escritura. Por lo tanto, yo creo que nosotros, cualquiera cosa, como lo que he dicho con frecuencia, hermanos, ustedes que han estado en las reuniones, que si alguna vez soy hallado hablando cosas que no son escriturales, entonces yo creo que es verdad que, o cualquier otro hermano, que nosotros debemos ir los unos a los otros y decir, eso no se encuentra en la Biblia. ¿Ven ustedes? Si está en la Biblia, ustedes pudieran tener una interpretación diferente, pero si está en la Escritura, está muy bien. 17. Ahora, Pablo estaba dando su interpretación de lo que el profeta dijo y de lo que Moisés dijo que estaba sucediendo, y él se encontró a Jesús en el camino, en una visión, y ese Jesús lo llamó a él, lo cual eso no debió haber sido una cosa difícil para esos judíos, como él dijo, excelentísimo Festo y demás. ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Porque si tú sabes lo que Dios era allá en el pasado, por medio de las Escrituras, seguramente que tú sabrás que Él es capaz de resucitar a los muertos. Y entonces Él les dio la experiencia de su camino a Damasco, de lo que sucedió, para darles a saber que este Jesús del que ellos estaban causando tanto conmoción debido a que Él lo predicaba, era el mismo Dios que ellos habían servido todo el tiempo, porque Él estaba en el desierto con ellos, quien los guió, siendo esa luz en el fuego, la columna de fuego que los guió. Y Él se les apareció a Pablo en la misma luz de nuevo, la luz que lo cegó. Y Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 18. Y él les estaba tratando de explicar a ellos qué era. Y él les estaba tratando de enseñar que lo que él le estaba presentando a la gente, y eso era que Jesucristo era el Mesías y que él había muerto y que Dios lo había resucitado a él. Y eso era de acuerdo a las Escrituras. Y que ahora él había ascendido a lo alto, a Dios el Padre. Y que él era un testigo de su resurrección, y que estos milagros y señales y prodigios, los cuales eran extraños para la gente, no eran nada nuevo para un verdadero creyente escritural, porque la Biblia había hablado de ello. 19. Miren en el pasado los profetas, cómo es que profetizaban lo que de la venida del Mesías y lo que él haría. El cojo saltará como un ciervo. En Isaías 35 y diferentes escrituras a las que él se pudo haber referido. No las tenemos escritas aquí, pero quizás volvió atrás y se refirió a ello en su breve discurso ante los reyes, porque ellos probablemente no serían tan pacientes con él como ustedes lo son conmigo. Y entonces él lo estaba explicando y les estaba tratando de decir que el mismo Dios que ellos servían, y además él dijo, según el camino que ellos llaman herejía, eso es locura, ¿ven? Según el camino que ellos llaman jerequía, así sirvo al Dios que ustedes sirven, ¿ven? Según el camino que es llamado jerequía. Y estoy seguro que si en este día fuéramos a la iglesia anteriores a las que pertenecimos, tales como la presbiteriana, la católica, la bautista y las otras diferentes, pudiéramos contar el mismo testimonio a esa gente que dice que ellos quieren, como por ejemplo, poner al hermano en un pabellón psiquiátrico o algo así, según el camino que ellos llaman herejías. Así sirvo al Dios de nuestros padres. 20. ¿Y qué grandioso testimonio fue ese ante Agripa? Al grado que aún en medio de su discurso, Agripa clamó y dijo, Pablo, Saulo,
Por poco me persuades a ser cristiano, ¿ven? Como él expuso las escrituras tan claramente, aunque era contraria a su propia sinagoga. Pero las escrituras eran tan perfectamente claras, tal grado que él dijo, por poco me persuades a ser como tú eres. Pablo dijo, yo quisiera que lo fueras, por mucho, excepto estas cadenas en las que estoy. ¿Ven ustedes? Ser un creyente como él lo era. En otras palabras, si yo, Dios quiere que ustedes vean la revelación como yo la veo. En otras palabras, yo quiero que ustedes pudieran hacer eso. ¿Ven? Yo tan solo quisiera que ustedes pudieran. Fue cuando Festo, creo yo, le había dicho que él había estudiado demasiado. Él estaba mal de la cabeza, pero él le hizo saber que él no le estaba, que él sabía en dónde estaba parado. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la Deidad explicada, predicada en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes del año 610425. La Deidad explicada. Párrafo 21. Y yo daría esto, yo diría esto esta mañana, hermano. Yo quisiera que por mucho yo pudiera, no implicando la vida de Pablo, sino solo con el fin de dar una pequeña plática sencilla, porque hay muchos más aquí que tal vez van a hablar esta mañana. Pero quería esta oportunidad para decir esto. Ahora, yo quisiera que toda iglesia diferente, como los escuché nombrarlas, el Templo Betel, la Independiente, las Asambleas de Dios y las diferentes, yo quisiera que ustedes por mucho pudieran ver lo que yo veo. Yo quisiera que ustedes pudieran ver la visión que yo veo. Entonces ustedes tendrían un entendimiento más claro del ministerio. Párrafo 22. Cuando yo salí de la iglesia bautista para entrar a los pentecostales, el doctor Roy Davis, quien me había ordenado en la iglesia misionera bautista, me dijo que yo tuve una pesadilla. Cuando la visión del Señor vino y me habló. Y ustedes saben lo que era sanidad. En ese entonces estaba en un punto bajo. Y yo no sabía nada acerca de los pentecostales. Yo vi que era un montón de santos rodadores que se tiraban en el piso y babeaban como perros rabiosos y que ellos lo tenían que abanicar y traerlos de nuevo a vida. Y todo así. Eso es todo lo que yo sabía acerca de la gente pentecostal. Él dijo, ¿quién crees que te va a escuchar? Le dije, si Dios me está enviando, hay alguien a quien Él me está enviando. Eso es correcto, ven. Porque yo dije, doctor Davis, dije yo, él era tan real. Yo estuve allí y lo vi a él, le dije yo. Ellos me dijeron que esas visiones, párrafo 23, yo soy muy partidario en creer, hermanos, que los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento. Creo eso. Uno nace así. Uno no puede ser algo que no es. Y cuando uno trata de hacer de sí mismo algo que no es, uno solamente está jugando la parte de un hipócrita. Y que Dios me deje morir antes de ser un hipócrita. ¿Ven? Déjenme ser solamente lo que soy. Y entonces hacerlo sencillo y claro. Y entonces déjenme ser de esa manera. Y entonces todos saben y luego ustedes saben exactamente. Y así que ahora, como ustedes saben, yo no recibí mucha educación, como dije. Así que respecto a mí, respecto a teología, yo soy el más pobre que hay. Y me supongo que ustedes saben eso. Y respecto a ser predicador, yo difícilmente pudiera aún llamar uno.
debido a que no recibí una educación, ni conozco palabras y todo lo demás, pero lo poco que tengo para referente a mi conocimiento o de conocer al Señor Jesús por su gracia. Yo trato de compartir eso con todos mis hermanos, en todas partes, para compartir esto. Párrafo 24. Pero cuando yo salí de la iglesia bautista, la cual es la única iglesia a la cual asistí, o mejor dicho, en la que fui ordenado, y yo fui ordenado en el año 1933, en la iglesia misionera bautista en Jeffersonville, Indiana. Es un miembro de la Convención Bautista del Sur. Entonces nosotros, en ese tiempo, cuando yo me aparté, y solo ahora la iglesia bautista es una iglesia soberana. Todos nosotros sabemos eso, que uno puede predicar sobre cualquier cosa que uno quiera, si su congregación lo tolera. Uno puede predicar lo que uno quiera. Y a mí me gusta eso, ven, porque yo creo que eso es apostólico, porque la cabeza, el orden más alto en la iglesia es el pastor. Nos damos cuenta de eso, el pastor. Y si algún obispo o alguien más le va a quitar la revelación al pastor, entonces ¿cómo va Dios a obrar alguna vez en su iglesia? Ven ustedes, simplemente no lo pueden recibir. Párrafo 25. Así que cuando yo salí de allí, yo me encontré con el primer grupo cuando fue sanada la pequeña Betty Dougherty en San Luis, Missouri, y fue una pentecostal unida, o mejor dicho, una iglesia pentecostal del nombre de Jesús. Ese pastor pertenecía a ella y su niñita fue sanada. Sinceramente, yo pensé que eso era lo que lo hacía pentecostal a él. Era debido a que ellos mismos se llamaban solo Jesús. Y yo pensé que eso era lo que los hacía pentecostales. Era debido a que eso era lo que ellos se llamaban a sí mismos. Y que esa era la diferencia. Así que bueno, entonces de allí yo fui a... Era un buen nombre. Tuvimos una gran reunión en San Luis, lo cual la fotografía aparece allí. Y obtuvimos el auditorio Kiel. Para la primera o segunda noche hubo 14.000 que los atestaron y ni siquiera podíamos. Tuvimos que poner policías alrededor de las puertas para evitar que entraran. Párrafo 26. Y luego de allí fui al Richard de Red del Tabernáculo de la Bendita y Antigua Obra de la Biblia en Johannesburg, el cual era también de la misma organización, y de allí al doctor J.H. Brown, de la misma organización en el 505 de la calle Victor en Light Rock, Arkansas, y de allí a la costa del oeste. Y entonces cuando yo llegué a la costa del oeste, llegué al fuego. Entonces me di cuenta que había tantas divisiones entre la gente pentecostal en sus organizaciones como teníamos nosotros los bautistas. Ven, ellos tenían tantas diferencias, tenían diferentes. Estaban las asambleas de Dios y la iglesia de Dios y la otra cosa y la otra cosa y la otra cosa y las diferentes. Y ellos se habían separado ellos mismos. Y se habían trazado pequeñas líneas divisorias. Y todos los otros hermanos empezaron a venir a mí y a decirme, bueno, tú eres un solo Jesús con este grupo por aquí. Le dije, no, yo no me llamo a mí mismo de esa forma. Él dijo, ¿por qué te estás asociando con ellos? Le dije, bueno, no quiere decir que soy eso. Ven. Y yo dije, ellos son hermanos. Él le dijo, pues, ellos son un montón de, bueno, ellos no tienen nada, sino un montón de perchas de sopilotes y cosas así, por allí, de esa manera, donde le dije, ahora, perdone usted, yo encuentro allí verdaderos hombres piadosos, y ellos son hombres de Dios. Y le dije, a mí ciertamente me ofende
que los llamen malos, porque no lo son. Párrafo 27. Bueno, entonces yo le traté de evitar tanto tiempo como pude, sin expresarlo de ninguna de las dos maneras. Bueno, yo empecé a estudiar cuáles eran sus ideas y cuáles eran sus separaciones y qué los hizo separarse. Y me di cuenta que dos de los grandes grupos, uno de ellos era llamado solo Jesús y el otro era llamado las Asambleas de Dios. Y ellos se salieron o se separaron por motivo del asunto del bautismo en agua. Uno usaba Padre, Hijo y Espíritu Santo y el otro usaba el nombre de Jesús. Bueno, me fijé y en ambos lados había grandes hombres, siervos de Dios, y pensé, oh Dios, si yo los pudiera ver a todos ellos juntarse, en que tan solo siguieran adelante y tuvieran, pero sin trazar sus líneas y decir, nosotros no tendremos compañerismo los unos con los otros. Pero yo me di cuenta en esto que el espíritu malo se había metido entre ellos y había causado odio y malicia sobre asuntos que habían surgido entre ellos. Yo pensé, eso es exactamente como lo quiere el diablo, eso es exactamente lo que él quiere. Mientras las armas de ustedes estén apuntadas los unos sobre los otros, él no tiene que pelear ni un poquito. Así que entonces finalmente llegó a una confrontación. Y esa confrontación fue en Seattle, Washington, como en 1946, párrafo 28. Y una mañana yo fui llevado al vestíbulo del hotel. Era algo como esto, para un desayuno de los algunos ministros, y yo tuve que hablar con dos hombres principales, y uno de ellos era el doctor Ness. Me supongo que ustedes, hermanos de las Asambleas de Dios, recuerdan a él. Él estaba en el territorio del noroeste. Era un gran hombre, un erudito inteligente, y él representaba las Asambleas de Dios, y luego el doctor Sims de la Iglesia Pentecostal Unida. Me supongo que ustedes, hermanos de la Pentecostal Unida, lo recuerdan. Él también era de los territorios del noroeste, allá en el norte, que él estaba encargado de ellos y los distritos allá en el norte. Bueno, estos dos hombres se reunieron y yo iba a ser llevado ante ellos porque los bordes se estaban poniendo filosos y me estaban cortando de todos lados. Y pensé que... ¿Qué debo hacer? Párrafo 29. Ahora, bueno, ellos dijeron, bueno, usted debe apoyar a uno o al otro. Si usted va a ir con los del nombre de Jesús, usted tiene que ser del nombre de Jesús. Y si usted va con las Asambleas de Dios, usted tiene que aceptar de los del nombre de Jesús y ser de las Asambleas de Dios o lo que sea. Llegó a un punto en donde yo tenía que hacer una declaración del alguna clase. Lloré mucho esa mañana antes de ir. Yo dije, Dios, ayúdame, porque allí hay dos hombres grandes y hay miles de siervos, y tú me has enviado aquí con un ministerio, y ambos son tus siervos, y debería yo meterme de lleno en una organización. La poca influencia que yo tengo cuando estaba peleando con la otra. Ven, yo sencillamente no puedo sentir bien haciendo eso. Yo no creo que sería la voluntad de Cristo que yo haga eso. Y yo dije, Dios, ayúdame y dame algo que hacer o dame algo que decir. Y entonces no tenía a nadie. Yo sencillamente me tuve que parar allí solo el Señor Jesús y yo esa mañana. Párrafo 30 para terminar. Bueno, el gran debate surgió. ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué decisión va a hacer? Y dije, mi decisión ya ha sido hecha. ¿Qué? Mi decisión es pararme entre ustedes dos y no unirme a ninguna de las dos organizaciones. Y decidir abrazándonos a ustedes dos. Nosotros somos hermanos. Ven, nosotros somos hermanos. Ven. Y yo dije, yo he tratado de leer todos los libros que pude de cómo surgió esto, lo que fue llamado este nuevo asunto, y cómo se separaron ellos mismos, y cómo es que este empezó de esta manera y de esa manera. Y yo dije, en argumento entre ustedes,
dije yo. Esa es la misma cosa que dividió el movimiento pentecostal en el día después de Pentecostés. Ellos empezaron a discutir entre los unos y los otros. Y yo dije, la cosa los separa otra vez. Yo dije, hay una posibilidad que pudiera haber un punto medio entre ustedes. Ustedes, hermanos, hay algo que se pudiera establecer. Bueno, ellos no iban a abrir sus bocas sobre eso, porque era una disputa bastante acalorada. Ustedes saben cómo era hace como 15, 20 años, porque un grupo se acababa de apartar del otro y había mucha contienda. Párrafo 31. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Tenemos un tiempito más. Vamos a continuar. Mensaje: La Deidad Explicada, predicada en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961. Párrafo 31 dice: Así que yo dije, bueno, hermanos, aquí está lo que voy a hacer. Dios nunca me envió a bautizar de todos modos. Él me envió a orar por sus hijos enfermos. Yo dije, así que yo voy a orar por los hijos enfermos. Ustedes, ministros, hagan sus propios bautismos. Yo dije, ahora, yo les quiero preguntar algo, solo para que ustedes entiendan. Yo dije, hermano Ness, ¿esta gente de nombre de Jesús, cree usted que ellos han recibido el Espíritu Santo cuando ellos hablan en lenguas y hacen la misma cosa que ustedes hacen en las asambleas de Dios? Dijo, ciertamente que sí. Le dije, hermano Sim, ¿cree usted que las asambleas de Dios tienen el Espíritu Santo cuando ellos hablan en lenguas y hacen la misma cosa que ustedes hicieron al bautizar? Él dijo, seguro que lo creo. Le dije, ahora, la Biblia dice, Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Ahora, ¿quién le obedeció a él? ¿Quién le obedeció a él? ¿Cuál de ustedes le obedeció a él? Y Dios le dio a ambos el Espíritu Santo, ¿ven? Yo dije, ¿diría usted, hermano, sin que el hermano Ness no tiene el Espíritu Santo? Dijo, no. Le dije, ¿diría usted que el hermano no tiene el Espíritu Santo? No. Ven ustedes, ambos creían que el uno y el otro tenían el Espíritu Santo, pero vean ustedes, sencillamente no tiene sentido. Hermanos, no tiene sentido. Párrafo 32. Y un poco después de eso me entré. Volveré a mi punto en un minuto. Los hermanos finlandeses aquí, después de que yo salí de Finlandia, en donde Dios nos guió lo que yo consideré una de nuestras más grandes reuniones allá, donde el muchachito muerto fue resucitado y muchas cosas así. Yo me reuní en Estocolmo, Suecia, con Libby Perdue de la Iglesia de Finlandia, que está allá, la cual es un gran hombre de Dios, y la Iglesia de Filadelfia, el hermano Gordon Lisday, y el cual estaba, yo creo que ahora, yo no creo que él pertenece a ella ahora, pero él era, pertenecía a las asambleas de Dios, y las asambleas de Dios es una de mis grandes patrocinadoras internacionalmente, y la cuadrangular, la cual fue una que se separó de las asambleas de Dios, es una de mis grandes patrocinadoras, la unitaria internacionalmente es una de mis grandes patrocinadoras, ven. Y únicamente tomé esa postura. Dejé los puntos de fricción. Y entonces tomé la postura de que yo no tomaría parte en ningún lado de ese pleito. Hasta que podamos ver que somos hermanos y nos unamos. Y entonces todos nosotros veremos ese mismo punto directo allí al que estamos llegando, el motivo y el objetivo de hacerlo así. 33. Y ustedes deben permitir, primeramente, examinar su motivo y objetivo. Primero encuentren la voluntad de Dios y luego encuentren su objetivo. Luego examinen su motivo y vean si su motivo es correcto. Luego, como dijo Jesús en Marcos 11:24, si ustedes le dicen a este monte, quítate, y no dudan en su corazón, pero mientras que ustedes tengan duda en el corazón o si es o no la voluntad de Dios o si sus motivos y objetivos son incorrectos, ¿cómo se va a mover? Pero cuando ustedes saben que su motivo es correcto y que es la voluntad de Dios y su objetivo es correcto, se tiene que mover. Eso es todo. O Dios dijo algo incorrecto. Esa es justamente la razón que cuando voy a la plataforma, iglesias, nadie me ha oído mencionar alguna vez esas cosas en la plataforma, esos asuntos.
Yo simplemente los dejo en paz. Ven, eso depende de ustedes. Ven, yo estoy aquí para ayudarlos a ustedes a ganar almas para Cristo por medio de un don divino. Ven ustedes, ven, da lo mismo. Usted bautícenlos, pero entonces cuando se trata 34. Por supuesto, yo he sido llamado de todo. Yo he sido llamado, yo no sé qué tanto, desde un hijo de Dios encarnado hasta un demonio. Eso es correcto, de todo. Pero a pesar de todo eso, yo soy su hermano. Un conciudadano del reino de Dios, trabajando junto con todos ustedes para el reino. Y eso es verdad. 35. Ahora voy a... Si está bien... Y si ustedes piensan que tenemos bastante tiempo, a mí me gustaría decirles cómo discutimos eso. Estaría bien, hermano, solo por un momento. Los ministros dicen, continúe seguro con el hermano Onés y los demás. Muy bien, y pudiera ser que les ayudará un poquito, les ayudará a entender más o menos. Yo escribí aquí algunas de las cosas que yo recordé y que tomé de allí, y así que ellos me preguntaron qué creía yo acerca de la Trinidad. Creía yo que había una Trinidad de Dios. Párrafo 36. Ahora, hermanos, cuando abordemos esto, yo espero que cuando esto termine, que seamos los mismos hermanos que hemos sido todo el tiempo. Ven, pero yo me siento responsable ante ustedes porque su pueblo tiene a mis reuniones. Y yo ciertamente no quisiera que regresara uno de ellos estando engañado. Y siempre le he dicho a la gente que me escribe preguntas fuera de lo que yo predico en la plataforma. Y aquí está mi secretario y los demás. Si ellos me hacen una pregunta, ¿qué acerca de esto? ¿O qué acerca de aquello? Yo les digo, pregúntenle a su pastor, ven, porque si él los ha guiado hasta aquí, hasta que ustedes recibieron el Espíritu Santo, él los llevará hacia adelante. ¿Ven ustedes? ¿Ustedes ven? Ustedes pregúntenle a su pastor, porque cositas como esas causan confusión. Y por lo tanto, yo me aparto de ello. 37. Ahora, y a mí se me ha dicho que yo era un combatiente de las organizaciones. Ahora, yo no lo soy. Yo creo que las organizaciones son maravillosas. Pero cuando su sistema de su organización se corrompe, eso es con lo que estoy en contra. Ven, no importa si es la voluntad o si es la Trinidad o lo que sea, el sistema que cuando ustedes llegan a un punto que ustedes miren, dicen, nosotros somos las asambleas de Dios. Bueno, ¿quiénes son aquellos al otro lado de la calle? O esos son nuestros hermanos, ellos, son llamados los pentecostales unidos. Bueno, ¿quiénes son aquellos de allá? O esos son los hermanos de la cuadrangular. O somos hermanos maravillosos. Tenemos un gran compañerismo los unos con los otros. O todos ustedes creen la misma cosa. O sí, nosotros creemos. Bueno, miren, ¿qué los hace a ustedes no estar de acuerdo? Bueno, estos hermanos bautizan de esta manera. Y estos bautizan de esta manera, con el rostro vuelto en sentido contrario a nosotros. Y estos bautizan, párrafo 38. Como allá en Sudáfrica, hermano, nosotros encontramos eso. Ellos me preguntaron, un grupo bautizaba tres veces con el rostro hacia adelante y el otro bautizaba tres veces con el rostro hacia atrás. Y ellos dijeron, yo dije, ¿de dónde sacan eso? Uno dijo, cuando él murió, la Biblia dice que él se inclinó hacia adelante. Y dijo, por lo tanto, nosotros deberíamos inclinar hacia adelante. Y yo dije, bueno, el otro grupo, ¿qué hizo? ¿Qué acerca de ustedes? Dijo, ¿alguna vez ha sepultado usted a un hombre con su rostro hacia abajo? Bueno, ¿y saben qué? Ellos mismos se separaron e hicieron dos grupos, dos organizaciones. ¡Oh, Dios, hermanos! Eso es exactamente lo que el diablo quiere. Eso es exactamente lo que él quiere. Sí, ustedes mismos. Párrafo 39. Ahora, vean, no es la misión de la fe apostólica, ni tampoco son las asambleas pentecostales en el otro extremo. No es de eso. Hay buenos hombres en ambos grupos, como los hay aquí. Pero ven ustedes, es el sistema de la cosa. Es igual que el católico, como he dicho frecuentemente, si él es un católico y depende de Cristo para salvación, él es salvo. Ciertamente que sí, eso es correcto. Si él está dependiendo de la iglesia, él está perdido. Y cualquiera de ustedes, hermanos pentecostales, sabe que si nosotros estamos esperando que la iglesia pentecostal nos salve, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Eso es correcto, porque estamos perdidos. Eso es correcto, pero si nosotros estamos viendo a Jesucristo, entonces somos salvos, pero por vuestra fe en una obra terminada y estas cositas en operación y marcas, no importa mucho. Párrafo 40. Ahora, yo le dije al hermano y al hermano Onés, para contestar su pregunta, dije yo, ahora, yo no tomo ninguno de los dos lados con ustedes, hermanos. Y yo sé que mientras ustedes peleen, ambos están errados. Ven, porque yo preferiría estar errado en mi doctrina y estar correcto en mi corazón, que estar correcto en mi doctrina y errado en mi corazón. Ven, yo dije, después de todo es la condición de su corazón. Y yo hice eso una práctica, el saber esto. Que si un hombre, no importa qué haga y cuánto él no esté de acuerdo y qué diga acerca de mí, si en mi corazón, no solo por un deber, sino que si de mi corazón yo no puedo amar a ese hombre igual de la que amo a alguien más, entonces yo sé que hay algo mal aquí adentro. ¿Ven? Eso es correcto. Porque no importa si él, por último, 41, un hermanito vino, no hizo, no hace mucho, un hermanito de la iglesia de Cristo. Y, oh, él se paró allá arriba y él dijo, este hombre es un demonio. Ven, él dijo, él habla del Espíritu Santo. Él dijo, no hay tal cosa. Ellos, bueno, solo los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Y sanidad divina solamente fue dado a aquellos 12 apóstoles. Y siguió hablando como por una media hora. Y yo dije, espera un momento, hermano. Yo creo que usted me debería dar una oportunidad para defender esto. Ve, yo dije, usted dijo que usted hablaban en donde la Biblia habla y que se callaban en donde ella se calla. Y él dijo, sí, lo hacemos. Yo dije, ahora, usted dijo que solo los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo. La Biblia dice que había 120 en el aposento alto cuando cayó el Espíritu Santo, mujeres y todos. Y me pudiera decir, ¿cree usted que Pablo no tenía el Espíritu Santo? Y él lo recibió mucho tiempo después de eso. ¿Ve? Y usted dijo que el don de sanidad solo fue dado a los 12 apóstoles. Y Esteban, el hermano Abraham me quiso decir, Felipe, fue allá unos cuantos días después, y él no era uno de los 12, ni él ni siquiera era un predicador, él era un diácono. Y él fue a Samaria y echó fuera demonios y dijo, oh hermano, hubo mucho silencio allí, donde él se tuvo que callar. Y después de que terminó, pero dije yo, lo perdono por llamarme un demonio, porque yo sé que usted no quiso decir eso. Y luego, cuando él terminó, él subió de nuevo. Él dijo, hay una cosa que puedo decir. Usted tiene el Espíritu de Cristo. Yo dije, mire, hermano, ¿qué soy yo? ¿Soy un demonio o soy de Cristo? Ven, ven. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Si el Señor Jesucristo nos da un día más, continuaremos el día de mañana en el párrafo 42 de este glorioso mensaje titulado La Deidad Explicada, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Eterno, Dios Todopoderoso, por habernos permitido el servirnos del plato exquisito en esta tarde, Señor, comida de águilas que tú enviaste en este último tiempo, Señor. Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces esa es tu palabra, el alimento espiritual de todos los días, oh Padre. Permite quedarnos y pararnos y sostenernos de tu brazo poderoso, Padre amado. Muchas gracias por este privilegio. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con la lectura y este compañerismo que tú nos has entregado, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Después de ver.
lecho del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. El cielo y la tierra adoran.
Como no hay mi de regreso.